al profeta Elías. Tu mensaje liberó la mente de 7000. Es la quinta vez que Dios enviará al profeta Elías. Serán liberados 144000. Pero la cuarta vez que Dios ha enviado al profeta Elías, un pueblo gentil como la viuda de Sarepta obtendrá libertad. He aquí, yo os envío al profeta Elías. Él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres. Para liberar la fe del pueblo, prisioneros de claudicar entre dos pensamientos, sacando de escena el nicolaísmo y balamismo, y después de la gran sequía por causa de Acab y Jezabel, traer de regreso lluvia temprana y lluvia tardía, y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. He aquí, yo os envío al profeta Elías. Él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres de Pentecostés. Sí, Elías viene primero. Que Dios envió al profeta Elías, su mensaje liberó remanente de 7000. Es la quinta vez que Dios enviará al profeta Elías. Serán liberados 144000. Pero cuarta vez que Dios ha enviado al profeta Elías, un pueblo gentil como la viuda de Sarepta obtendrá libertad. He aquí, yo os envío al profeta. Viene.
mensaje de Elías es para liberar la fe del pueblo. Prisioneros de claudicar entre dos pensamientos, sacando de escena el nicolaísmo y balamismo. Y después de la gran sequía por causa de Acab y Jezabel, traer de regreso lluvia temprana y lluvia tardía. Y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. He aquí yo se miro al profeta Elías. Él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres de Pentecostés. Sí, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. He aquí yo se envío al profeta. Elías viene primero y restaurará todas las cosas. Sí, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. Ah, la mentira.
Llamar
Amén, amén, hermanos y hermanas. El Señor Jesucristo los bendiga ricamente. Vamos a dar inicio rápidamente, estamos un poquito retrasados. Y vamos a pedir la dirección de nuestro Padre Celestial para que en esta tarde todo lo que hagamos sea para el agrado de nuestro Padre Celestial y que nos guíe con su Santo Espíritu. Amantísimo Padre Celestial, nos sometemos una vez más, Señor, en tu presencia, porque son los últimos tiempos que estamos viviendo y tenemos que estar seguros de tu palabra que así será, oh Padre amado. Y al acercarnos, Señor, Dios Todopoderoso, queremos hacerlo de la mejor forma, Señor, conforme a lo que dice la Escritura, Padre, no de cualquier manera, Señor, sino con mucho respeto, con reverencia. Entonces, Padre amado, el mundo está pereciendo, Señor, pero tú enviaste un mensaje glorioso y solamente los águilas, gente con percepción profética, lo estará captando, las cosas que deben suceder y estarán sucediendo, Padre, y están sucediendo hoy mismo, Padre. Mensaje glorioso que tú enviaste al mundo entero, Señor, así como tú enviaste un mensaje en el tiempo de Noé. Cuando ya llegó el día, aún Noé estaba 7 días adentro ya en el arca, oh Padre, pero nada había sucedido. De la misma manera aquí, oh Padre, cuando voz de aclamación, voz de arcángel y trompeta de Dios vino a cumplimiento, primera de Tesalonicenses 4:16, oh Padre amado, estamos pasando esa misma circunstancia, Señor, porque voz de aclamación ha pasado ya. Porque vino nuestro profeta mensajero gentil a sacarnos de Babilonia, oh Padre. Tú dijiste en la Biblia, salid de Babilonia, pueblo mío. Eso fue voz de aclamación, oh Padre, en su segunda etapa, siendo hoy mismo, oh Padre, a punto de cumplir los 7 días, oh Padre. Muchas gracias por ese privilegio y el entendimiento que tú nos has dado, oh Padre. En esta tarde queremos, Señor Dios Todopoderoso, continuar con este glorioso compañerismo que tú nos has puesto en cada uno de vuestros corazones, oh Padre. Esto es la lectura de estos mensajes de nuestro profeta Elías que tú enviaste, Señor, a alimentar para un pueblo predestinado, una manada pequeña en este último tiempo, Padre. Muchas gracias por ese entendimiento. Iniciamos, Señor, que sea tu voluntad y que nos permitas, Señor, que tu Santo Espíritu venga a través de tu palabra y reconozcamos que, en qué día estamos viviendo, Padre, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén, mis amados hermanos y hermanas. Vamos a continuar con la lectura de este glorioso mensaje titulado Llamando a Jesús a la escena. Servicio realizado en Denham Spring, Luisiana, Estados Unidos, el día 19 de marzo del año 1964. Continuando con la lectura en los párrafos 42, vamos a repetir para formar el cuadro 41, cuando dice, cuando llegue el momento de ver la palabra identificada con nosotros, entonces al igual que los discípulos que en esa ocasión cuando estaban en el mar a punto de hundirse, Jesús se acercó a ellos caminando sobre las aguas y ellos se asustaron. Dijeron, es un espanto, es un fantasma. Temían que fuera un espíritu y gritaron de miedo. Se asustaron por la única cosa que podía ayudarlos y hoy es igual. La gente tiene miedo de lo único que les puede ayudar. Él dijo, no temáis, yo soy. ¿Cómo reconocería usted que es Él? Él es identificado por su palabra. Así se identificó Él la primera vez y así se identifica cada vez por su palabra. Noten, párrafo 42, después que estos discípulos se hallaban en el fin, algunos de ellos se dieron cuenta que el Creador todavía estaba con ellos. Espero que eso nos suceda a nosotros en esta noche, porque en Hebreos 13:8 dice que Él es el mismo que hicieron ellos, despertaron a Jesús. Vaya y despierte a Jesús, despiértelo, llámelo a la escena. Él es muy fácil de llamar. Ellos habían visto muchas cosas que Dios había hecho y la palabra lo había vindicado.
nosotros también. Él no fue difícil de ser llamado a la acción. Ellos le despertaron diciendo, ¿no tienes cuidado que perecemos? Usted dirá, ¿cómo puedo estar seguro de eso? Podemos probarlo. En Juan 14, 12 dijo Jesús, el que en mí cree las obras que yo hago, él también las hará. Eso es exactamente nuestra fe trayendo a Cristo a nuestra presencia. Párrafo 43. En Lucas capítulo 17, él dijo que en los últimos días, cuando el Hijo del Hombre fuera revelado, sería un tiempo como el de Sodoma y Gomorra. Vemos eso suceder. Antes que ese tiempo llegara, él dijo en Malaquías 4 que habría un mensaje que restauraría al pueblo a la fe original que una vez le fue entregada al pueblo. Dios siempre programa hacer eso, que los malos serían cenizas y que los justos caminarían sobre ellas. Vemos todas esas promesas y él está esperando ahora mismo por usted y por usted. Por cada uno de ustedes, para que los llamen a la escena. Llámenlo a la escena. Allí es donde él quiere estar, en la escena de la acción. Fíjense, cuando uno los llama a él en la escena, diríamos, vamos a despertarle. Entonces le llamamos para que confirme su palabra y lo que prometió hacer. Por la revelación de Jesucristo sabemos que en los últimos días estaríamos igual que en los días de Sodoma. Él le prometió esa revelación a la iglesia cuando él sería revelado. Así que no dude ni tenga miedo. Él es el mismo de ayer, hoy y por siempre. Párrafo 44. Una vez escuché hablar a una mujer de lo grande que era él. Ella dijo, hermano Branham, hay algo que tengo en contra de su enseñanza. Yo le dije, bueno, gracias. Si solo tiene una cosa, espero que Dios lo haga igual. Ella dijo, usted hace mucho alarde de Jesús. Yo le dije, espero que eso sea lo único que tiene contra mí. Yo hago suficiente alarde de él. Ella dijo, oh, sí, usted lo hace divino. Era una mujer que no creía que Jesús es divino. Era de la ciencia cristiana y dijo, usted lo hace divino. Usted lo convierte en Dios. Yo le dije, o él es Dios o es el engañador. Más grande que el mundo haya conocido. Ella dijo, bueno, yo puedo probarle por la Biblia que él no era. Él era solo un profeta. Le dije, ciertamente que él era un profeta, pero también era Dios. Ella añadió, él era un hombre y era mortal. Le dije, eso también es cierto. Ella entonces dijo, en el camino para levantar a Lázaro de la tumba, en San Juan capítulo 11, dice la Biblia que Jesús lloró. Le dije, eso es cierto. Ella dijo, bueno, eso prueba que él no podía ser divino y llorar. Párrafo 45. Yo entonces dije, oh Señor, ¿es ese su argumento? Muy débil, cierto que dije. Fue un hombre cuando lloró, pero cuando puso su cuerpo en movimiento, enderezó sus hombros y dijo, Lázaro, ven fuera. Y un hombre que había estado muerto por 4 días en el sepulcro se levantó y vivió de nuevo. Allí fue más que un hombre, allí fue Dios. Aquella noche en la barca, él era un hombre cuando estaba ya en el mar, donde 10,000 diablos del mar juraron que lo ahogarían. Aquella barca se mecía como un tapón de botella en aquel mar tormentoso. Él era un hombre cansado y estaba durmiendo, pero cuando lo despertaron y lo llamaron a la escena, puso un pie en la cubierta, levantó la mirada y dijo, ¡sea la paz! El viento y las olas le obedecieron y ese fue más que un hombre, ese fue Dios. Fue un hombre cuando descendió de la montaña con hambre, buscando un árbol donde hallar algo de comer. Fue un hombre cuando tuvo hambre, pero cuando tomó 5 panes y 2 peces y alimentó a 5,000, fue más que un hombre, fue Dios en ese hombre. Toda persona que haya conseguido algo ha sido una persona que ha creído eso, correcto. Poetas y otros creyeron que Dios estaba en Cristo, reconciliando al mundo consigo mismo. Párrafo 47, Cristo ahora está en la iglesia reconciliando al pueblo con Dios. Él prometió hacerlo y está escrito que Él es el mismo ayer, hoy y por siempre. ¿Creen eso?
Creo con todo mi corazón que él está esperando ser llamado a la escena ahora. La única cosa que puede llamarlo a la escena es que nosotros mismos lo despertemos, lo llamamos, lo llamemos a la escena. Párrafo 48. Él fue el don más grande que Dios jamás le haya dado al mundo, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Fíjense en Dios y su don. La gente usó el don de Dios. Una vez una mujercita creyó que él era la manifestación de Dios en carne y dijo: si tan solo tocara su manto, seré sana. Ella tocó su vestidura y él se dio vuelta y preguntó: ¿quién me ha tocado? Porque virtud, fuerza ha salido de mí. Ella tocó su vestidura. Allí ella usó el don de Dios y él se debilitó por eso. Pero cuando él se alejó del lugar de Lázaro, recuerden que en San Juan 5:19 Jesús dijo: de cierto os digo, el hijo, nada puede hacer de sí mismo sino lo que ve hacer al Padre. Recuerden, Jesucristo nunca hizo un milagro, nunca hizo nada sobrenatural sin que primero viera una visión de lo que iba a hacer. ¿Cuántos creen que esa es la verdad? En San Juan 5 dijo: de cierto, no lo que digo, no lo que oigo, no lo que me dice alguien, sino lo que ve hacer al Padre, eso hace el Hijo y juntamente. Si eso no es así, entonces el resto de la Escritura no es así. De cierto, os digo, el Hijo nada puede hacer de sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, eso lo hace el Hijo. El Padre obra y yo también obro. En otras palabras, él llevaba a cabo o hacía lo que Dios le decía que hiciera. Párrafo 49. Recuerden, ahora, cuando salió del hogar de Lázaro y se fue por varios días, Lázaro se enfermó y ellos lo mandaron a buscar, pero él no vino. 2 días después, Lázaro empeoró y ellos lo volvieron a llamar, pero aún así, él no fue. Entonces, cuando llegó el momento apropiado, el Padre le había mostrado lo que sucedería. Lázaro murió y él se volvió. Cuando murió Lázaro y dijo: Lázaro está muerto, y por vosotros que vuélcanos con nosotros, que yo no he estado allí. Ellos querían que orara por él, pero él había hecho lo que Dios le había dicho que hiciera, lo que vio en una visión, porque él había visto una visión de lo que tenía que hacer. Pero voy a despertarlo. Allí lo tienen. Fíjense en Marta cuando salió a recibirlo. Le dijo: Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no fuera muerto, mas también sé ahora que todo lo que pidieres de Dios, te dará Dios. Él sabía lo que iba a hacer. Fíjense cuando estaba en la tumba de Lázaro. Él dijo: Padre, gracias te doy que me has oído, pero lo dije por estos que están aquí. Lázaro, ven fuera. Y Lázaro se levantó de los muertos. Allí, él no dijo nada de debilitarse. Era Dios usando su don. Era diferente que la gente usara el don de Dios. Él era la palabra, y dice la Biblia que la palabra es más penetrante que toda espada de 2 filos, que discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Eso prueba que Dios está en medio de su pueblo. Sí, vamos a creerlo. De acuerdo a su palabra, en esta noche, Él está listo para que lo llamemos a la escena. Amén. Párrafo 50. ¿Cuántos aquí están enfermos y necesitados? Levanten sus manos. Permítanme ver sus manos, los que están enfermos y necesitados en cualquier lugar. Bien, lo único que Él está esperando es el llamado a la escena. Solo pídale. Que si él estuviera parado aquí con este traje que él me dio, y usted pasara frente a él y le dijera, Señor Jesús, quiero que me sanes. ¿Saben lo que él diría? Ya lo he hecho. Él fue herido por nuestras transgresiones y por su llaga fuimos nosotros curados. No puede hacerlo por segunda vez porque ya está hecho. Usted debe creerlo. No hay nada que usted pueda hacer. Ningún mérito ni nada para alcanzar su salvación o sanidad. No hay nada que usted pueda hacer al respecto. Ese es un don gratuito de Dios. Es gracia, un don gratuito. Si yo le dijera a usted $1,000,000 y usted me enderezara la corbata, yo no se lo di.
Usted hizo algo por eso, pero el don de Dios es gratuito. Lo único que hay que hacer es creer que Él ha comprado eso para usted. Ya está comprado. Él lo hizo por usted y no hay un hombre en el mundo. Párrafo 51, por último. Yo no sé si han tenido aquí, ustedes aquí en Boston Rocky, porque está saliendo por todo el país personificaciones y otras cosas. Nosotros sabemos que tiene que ser así, pero cuando un hombre viene a uno y le dice que tiene poder para sanarlo, está mintiendo. Solo Dios puede sanar. Yo soy el Señor, tu Dios, que sana todas tus enfermedades. Él no comparte su gloria con nadie. Ningún hombre tiene poder para sanar. Pero hay hombres que tienen dones para manifestar a Dios. Su pastor, disculpe, puede tomar a Dios por medio de un don. Es un maestro y puede explicar la palabra. Y usted está obligado a entenderlo. Si tiene ojos para ver, la verá. Hay algún otro, quizás otro don, pero siempre hay un don que manifiesta la presencia de Dios y por eso uno debe creerlo. Amén. Gloria a Dios. Amén, mis amados hermanos y hermanas. Recordando que estamos lecturando en esta tarde este glorioso mensaje titulado Llamando a Jesús a la escena, servicio realizado en Denman Springs, Luisiana, Estados Unidos, el día 19 de marzo del año 1964. Para continuar con la lectura, hermana Reina, por favor, y finalizamos con este glorioso mensaje, párrafos 52 al 61. Amén. Dios les bendiga, hermanos y hermanas. Continuamos con la lectura del mensaje Llamando a Jesús a la escena. Párrafo 52. Un pecador puede venir al altar. Puede ser un hombre o mujer joven, como de 14 años, y pueden traer su comida hasta acá. Después, pueden ponerse a clamar al Señor hasta que tenga 19 años y nunca sería salvo. Primero, él tiene que aceptar lo que Cristo hizo por él. Tiene que aceptarlo. Cuando usted lo acepta, entonces él es el sumo sacerdote, el mediador que intercede en base a la confesión de lo que uno cree. Es lo mismo con un don de esta forma. Es apartar la propia mente de uno y ver lo que él dice que se haga. 53. Veo a gente que viene a la plataforma y saltan, gritan y dicen: Oh, hermano Branham, tengo toda la fe del mundo. Entonces, ¿qué está haciendo aquí arriba? Eso es emoción y no fe. La fe genuina no conoce derrota. Ya está hecho. Se acabó. Dios así lo dijo y eso le pone un punto final. Dios así lo dijo. Ahora, es igual en cualquier momento cuando uno realmente cree. Eso lo toca a él. Aquella mujercita que tocó su vestidura dijo: Si tan solo tocare su manto, seré sana. Lo hizo y cuando ejecutó lo que su fe quería que ella hiciera, tocarlo, él lo sintió, se dio la vuelta y habló con ella. Él es el mismo de ayer, hoy y por siempre. Si usted solo cree en Cristo, crea en Él, deje que su fe toque su manto. Ahora mismo, Él es el sumo sacerdote que puede compadecerse de nuestras debilidades. Todos nosotros sabemos eso. Si Él es el mismo de ayer, hoy y por siempre, tendrá que actuar hoy como lo hizo ayer. Si es el mismo sumo sacerdote, ¿creerán eso ahora? Solo tenga fe en Dios. 54. Si yo les he dicho una mentira, entonces Dios no respaldará eso. Pero si les he dicho la verdad, Él la respaldará. Él está obligado a respaldar la verdad. Jesús dijo: Tengo un testigo. Por supuesto que el testigo es la palabra de Dios. Amén. Él dijo: Las escrituras dan testimonio de mí, y si ellas no dan testimonio de mí, entonces no crean.
Si las escrituras no dan testimonio de lo que yo estoy diciendo ahora, que Él es el mismo de ayer, hoy y por siempre, entonces no crean las escrituras. Porque dice la escritura que Él prometió estas cosas para esta última edad. Recuerde, al fin de la dispensación judía, Él se revela a sí mismo como el Mesías. Al fin de la edad de los samaritanos hizo lo mismo. Ahora, al fin de la edad gentil, Él es el mismo de ayer, hoy y por siempre. Despiértelo en su conciencia y llámelo a la escena mientras inclinamos nuestros rostros. 55. Padre Celestial, solo una palabra de parte tuya será suficiente. Será todo lo que necesitamos. Solo una palabra de ti. Que la gente pueda entender claramente lo que estamos tratando de alcanzar, Señor, es que ellos tengan los beneficios del Señor Jesús, al que ellos llaman y sirven, Señor, que lo hagan en esta noche porque tu muerte no fue en vano. Tú fuiste herido por nuestras transgresiones, molido por nuestra iniquidad. El castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros curados. Dios, te ruego que cada uno de los que están aquí en la presencia divina entiendan esto, capten la visión y sean sanados para la gloria de Dios. En el nombre de Jesucristo, me presento a mí mismo junto con esta congregación para su honra y gloria. Amén. 56. Sean reverentes ahora por unos momentos. Una palabra de él significará mucho más que todo lo que yo o alguien más pudiera decir, porque es él haciéndolo. Él es el que obra, y estamos confiando que el Señor Jesús le concederá a cada uno ahora. Veamos la hora. No sabía que era esta hora. Les dije que saldríamos a tiempo. Se supone que no tenemos tiempo para hacer pasar esta línea. Vamos a llamarla directamente de la audiencia. Tomemos las escrituras por un momento. La Biblia promete que en este día se repetiría lo de Sodoma y Gomorra. Los que crean eso, levanten sus manos. La Biblia descubre eso ahora. ¿Qué fue lo que pasó en Sodoma y Gomorra? Fue Dios en la forma de un ser humano. Y Abraham lo supo cuando él dijo, ¿por qué se rió Sara en la tienda allá atrás? ¿Por qué dudó las palabras que él había hablado? Él pudo captar lo que Sara estaba pensando detrás de él. Ahora usted vea si eso no fue así. Eso no fue para la iglesia de Babilonia o la iglesia de Sodoma, no. Tampoco fue para aquella gente que estaba en las denominaciones, no señor. Eso nunca es para ellos. Ellos tienen sus mensajeros. Fue para la iglesia elegida, la super simiente de Abraham, que se supone debe creer la palabra sin importar cuáles sean las circunstancias. Amén. Abraham llamó las cosas que no eran como si fuesen. Dios lo dijo así y él lo creyó. Ahora, amigos, yo sé que Dios está obligado a guardar esta palabra. Quiero que todos ustedes ahora, donde quiera que se encuentren en la audiencia, se mantengan reverentes por unos momentos, donde quiera que estén. Crean con todos sus corazones. Si yo pudiera sanar a usted o a esta jovencita por la que mi corazón siente, si pudiera sanar a esa criaturita que está acostada allí, me arrastraría de aquí hasta el Polo Norte, si pudiera para hacerlo. Cualquiera que tuviera sentimientos humanos lo haría, pero yo no podría hacer nada. Quizás algunos de ustedes no vivirán mucho por el cáncer si yo pudiera sanarlos. No me quedaría parado en esta plataforma. Si pudiera hacerlo, lo haría. Mi corazón siente por ustedes. Si era, lo haría. Pero no puedo. Ningún hombre puede hacerlo, correcto. Pero Jesús ya lo ha hecho y solamente está tratando de hacer que usted lo crea. 59.
Siento lástima por la gente. Hay tantas cosas que la han cegado de una o de otra manera, al punto que la pobre gente anda como oveja sin pastor y no saben qué hacer. Uno dice así y el otro dice de otra forma. No crea lo que el hombre ha dicho. Los días de los milagros han pasado. No hay tal cosa como el bautismo del Espíritu Santo. Recuerden que en el día de Pentecostés, Pedro dijo, la promesa es para vosotros y para vuestros hijos, para aquellos que están lejos y para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Jesús prometió que estas cosas sucederían en los últimos días, que Dios regresaría en la forma de carne humana, igual como usted y yo que estamos aquí en esta noche, y haría lo mismo que hizo antes que el mundo fuera destruido. El mundo estaría como Sodoma y ahora tenemos la condición de Sodoma. Cada posición, cada persona y cada lugar está exactamente igual. ¿Podrá nuestra fe alcanzarlo? ¿Podremos llamarlo a la escena? Llámelo a la escena. Su fe es lo único que puede hacerlo. Cada uno de ustedes crean con todos sus corazones. 60, quiero preguntarles algo. No hay tarjetas de oración. Si el gran Espíritu Santo desciende aquí y por la unción suya y la mía declara que Jesucristo está obrando en medio nuestro, ¿qué más podría hacer Él? ¿Qué más podría hacer Él? En la Biblia no hay otra promesa que sobrepase a esa. Esa es la promesa suprema. ¿Cuántos saben eso? Seguro que la es. Es lo último para la edad de la iglesia. Durante el periodo de la tribulación, los judíos tendrán una visita allá, pero no la iglesia gentil. Eso es lo último prometido para los gentiles. Eso es la verdad. Allá en Sodoma, los que iban a ser quemados eran los gentiles. Aquí está la novia, la simiente real de Abraham, la novia sacada de entre los gentiles. Esa es la señal final para ellos. Márquelo en su libro. 61. Yo soy un hombre mayor. Pero marque eso en su libro y vea si sucede o no. Usted está en el fin ahora. ¿Cuándo? No lo sé, pero lo estoy esperando hoy. Si no está aquí hoy, lo estaré esperando mañana. Si no está aquí mañana, lo estaré esperando al día siguiente. Si no está aquí este año, lo estaré esperando el año siguiente. Yo sé que Él viene. No sé el minuto ni la hora, pero sé que todo está cumplido y preparado para el rapto. La iglesia ha sido apartada y será una partida en secreto. Desaparecerá y eso será todo. El mundo seguirá igual. La gente predicando y creyendo que son salvos, exactamente igual a lo que sucedió en los días de Noé, cuando él entró en el arca y la gente continuó. El mundo siguió girando igual. Mediten en eso, eternamente perdidos y creyendo que son salvos. Dios les bendiga, mis hermanos. Amén, hermana. Dios les bendiga la lectura. Continuamos y finalizando con este mensaje, llamando a Jesús a la escena, servicio realizado en Denman Spring, Luisiana, Estados Unidos, el día 19 de marzo del año 1964. A continuación, confirme, hermana Erika, Dios le bendiga, así puede continuar en los párrafos 62 al 68. Bendiciones. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Vamos a continuar con el mensaje, llamando a Jesús a la escena. Párrafo 62. Uno de estos días voy a traer una carpa a este lugar y la voy a levantar aquí para que tengamos servicio por la tarde e instrucciones y ustedes puedan entender mejor estas cosas.
vamos a juntar a todos nuestros hermanos para que podamos tener cultos. Ahora, si Jesucristo cumple su promesa, entonces nosotros estamos obligados a creerle. Quiero que todos ustedes, cada uno de ustedes, tengan una fe sencilla como la de un niño para creerle. Mientras ustedes comienzan a orar con sus rostros inclinados, diciendo, Señor Jesús, yo sé que este hombre no me conoce y yo estoy necesitado. Nos han dicho que tú eres el sumo sacerdote, que puedes compadecerte de todas nuestras debilidades. Si yo puedo tocarte, habla a través de él, Señor, para que yo sepa que eres tú. Yo sé que él no me conoce. Eso es para la audiencia, una audiencia mixta de fe, incredulidad, creencia manufacturada, pecadores y santos todos juntos. 63. Pero usted debe creer. Si él lo hace desde esta audiencia aquí, quiero que cada uno de ustedes digan, hermano Branja, yo sé que tiene que ser, y él es quien está observando la congregación, como lo hizo en aquel entonces. Si realmente creen, quiero que levanten sus manos y digan, Señor, te aceptaré con todo mi corazón y creo que este es Cristo Jesús de acuerdo a su promesa. Dios le bendiga por toda la audiencia. Muy bien. Qué malo que no tengamos un mes para estar por acá. Soy nuevo para ustedes y es difícil. Manténganse creyendo. Ahora, es una luz y Dios es luz. Sabemos eso, una columna de fuego. Oren y tóquenlo y quiera el Señor Jesús responder. Ahora, tomo todo espíritu aquí bajo mi control en el nombre de Jesucristo y para su gloria. Sean reverentes, oren y sean reverentes. 64. Aquí está, hay una dama aquí frente de mí que tiene su rostro inclinado y está orando por una aflicción. Si desea levantar su rostro ahora, ella está aquí frente de mí. ¿Cree usted con todo su corazón? ¿Cree usted que Dios puede sanar esa diabetes y dejarla bien? Eso es lo que usted tiene, diabetes. No la conozco, es una desconocida para mí, pero ¿cree usted que yo soy su siervo? Si no nos conocemos, levante su mano así, para que la gente vea. Muy bien, aquí está la dama y está sufriendo de diabetes. ¿Cree usted que Dios puede decirme quién es usted? ¿Haría eso que usted creyera? Usted es la señora Martín, y eso es cierto. Levante su mano, tenga fe, no dude, tenga fe. ¿Qué tocó ella? Quiero preguntarle a la audiencia, ¿qué tocó ella? Aquí hay una dama con su mano derecha levantada y la mía también delante de Dios. Ella tocó algo, es una mujer normal y para decirle la verdad, para que vean que es cierto, eso realmente la sorprendió. Ella no sabía que tenía tanta fe. La fe no es algo que usted inventa, sino algo que usted tiene. Ella se sorprendió. Aún en este momento la dama se siente diferente a como se sentía hace un momento. Ella sabe que algo le ha sucedido. 65. ¿No ven esa luz? Correcto, véanla. Está aquí sobre esta dama aquí atrás. Ella está sufriendo de... Tiene su rostro inclinado y está orando. Está sufriendo de problemas en la espalda. Si ella cree con todo su corazón, puede quedar sana de ese problema en la espalda. Seguro, ella va a pasarlo por alto. Su oración todavía se está moviendo. Señor, ayúdala. Señor débil, ¿es usted? Eso es, gracias. La dama estaba orando y ni siquiera estaba pensando. Ni siquiera me estaba escuchando lo que decía. Pregúntele ahora si me conoce. Esa es ella y ese es su problema. ¿Qué tocó ella? Esa es la vindicación de Jesucristo. La palabra discierne los pensamientos del corazón. 66. ¿Creen ustedes? Tengan fe y oren donde estén. Solo crea. Eso es todo lo que deben hacer. Creen que lo que es, les he dicho es la verdad. Yo no soy él. Yo soy siervo y solo su siervo. Si tan solo tuvieran suficiente fe, yo no puedo llamarlo a él. Sé cuál es su problema, pero esperamos un momento y quizás eso cambie. Seguro que no es imposible, pero debe salir de ese paréntesis. Él no puede creer por sí mismo, hay que creer por él. Una dama que está sufriendo con problemas de los riñones y no es de aquí, viene de Mississippi. Si ella cree con todo su corazón, Dios la sanará de este problema de los riñones. Señora Palmer, si cree con todo su corazón, puede quedar sana. Eso fue. La luz está sobre ella, ahora se aparta de ella. Tenga fe en Dios y no dude. 67.
Hay una dama sentada a su lado que está sufriendo de artritis. Señora, ¿cree usted que soy profeta de Dios, verdad? ¿Cree usted que si Dios me dice quién es usted, eso le ayudará a creer? Su nombre es la señora Miro. Cree ahora con todo su corazón y también puede ser sanada. Eso ascendió a una dama a su lado. Ella también está sentada allí. Eso va pasando por la línea. Una dama sentada al lado de ella está sufriendo de diabetes, azúcar. Quieren que vayan al hospital, pero ella se niega y tiene un hijo por el que también está orando. Ese muchacho no está bien, no está aquí. Pero, ¿cree usted que Dios puede decirme lo que tiene el muchacho? Tiene problemas del corazón. Crea y Él le sanará. ¿Cree usted que Dios puede decirme quién es usted? La señora Duffley. Correcto, si eso es correcto, levante su mano, con sus manos levantadas. Muy bien, crea y será sanada. También. 68. ¿Cree usted que Él es el mismo que... ¿Creen que la presencia de Jesucristo está aquí ahora? ¿Cuántos aceptan eso? ¡Qué seguridad! ¡Qué seguridad! ¿Qué hicieron ustedes? Lo despertaron, lo trajeron a la escena. Aquí está Él en la escena. No hace ninguna diferencia lo que suceda con las barcas. Recuerde, Él puede decir, sea la paz. ¿Creen eso con todo su corazón? Si eso es así, póngase de pie y acéptelo. Póngase de pie y diga, lo creo con todo mi corazón. Póngase de pie. Ahora creo, correcto, póngase de pie sin importar cuál sea su problema y dele la gloria a Él. Padre Celestial, traemos esta audiencia ante ti. Ellos están conscientes de que tú estás aquí, Señor. Que todo demonio de incredulidad pueda salir ahora y Jesucristo pueda sanar a la audiencia. Satanás, sal fuera de esta audiencia en el nombre de Jesucristo. Estás resentido. Amén, gloria a Dios. A Dios le bendiga, hermanos. Amén, hermana Erika, Dios le bendiga la lectura. Mis amados hermanos y hermanas, de esta manera hemos concluido con la lectura de este glorioso mensaje titulado Llamando a Jesús a la escena, servicio realizado en Demon Spring, Luisiana, Estados Unidos, el día 19 de marzo del año 1964. Que quede plasmada en cada uno de vuestros corazones. Que el Señor Jesucristo los bendiga. Amén, hermanos y hermanas. Vamos a continuar con este glorioso compañerismo y nuestro siguiente mensaje a ser lecturado en esta tarde se titula Dios identificándose por sus características. Servicio también realizado en Denman Spring, Luisiana, Estados Unidos, el día 20 de marzo del año 1964. Iniciamos la lectura a mucha honra. En los párrafos 1 dice: yo estaba un poco sorprendido de ver a mi amigo José Bose allí y me volteé y tomé un poco de tiempo para saludarlo. Ahora volteemos en la palabra de Dios a Hebreos, el primer capítulo. Yo quiero leer por una porción el primer, segundo y tercer versículo para tomar un texto para la noche. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Párrafo 2. Inclinemos los rostros ahora para la oración. Y ahora en su divina presencia, si usted tiene alguna petición que le gustaría dejarla conocer a Él, solamente levante la mano y esto es su petición que Dios, nuestro Padre Celestial. Venimos ahora delante de tu trono por fe en el nombre de Jesucristo, tu Hijo. Y nos ha sido dado esta seguridad que si pedimos algo en su nombre, nos será dado. Y tú conoces nuestros deseos y necesidades.
y tú has prometido que suplirás todo lo que necesitamos. Entonces, Padre, pedimos como tú nos enseñaste, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. De nuestra petición en esta noche, pueda ser de acuerdo a tu voluntad de dárnosla y concédenos estos privilegios. Unge la palabra, Señor, y todos los que hablen y oyen, y que el Espíritu Santo entre y cumpla la palabra esta noche entre nosotros, porque lo pedimos en su nombre. Amén. Tome asiento. Párrafo 3. Mañana en la mañana, tengo entendido, es el desayuno de los hombres de negocios del Evangelio Completo. Usualmente, donde tienen una sesión, yo tengo el privilegio de hablar en su desayuno. Hasta ahora es la única organización, lo cual no es una organización, pero el único grupo al cual yo pertenezco es el de los hombres de negocios cristianos. Y ahora hablo para ellos internacionalmente. Ahora, en esta noche estamos confiando que esta reunión no será en vano. Yo vengo a ustedes cansado, la garganta gastada, y recibí un poco de gripe. Yo vengo de Tucson, donde está muy seco, y vengo aquí donde está muy húmedo. Entonces hay mucho contraste. Si ustedes tienen todo el agua aquí, si podrían mandarla para allá con nosotros, se lo apreciaríamos. Pero no pueden hacer esto, claro. Pero les digo una cosa, hay una parábola allí. Todas nuestras cosas en Arizona, nuestros árboles, están llenos de cadillos. Todo tiene un cadillo. Es porque está seco. Ahora, si el mismo arbusto creciera aquí, sería una hoja buena y bonita. Ven, está sin agua, por eso se vuelve a hacer un cadillo. Y cuando la iglesia llega a ser sin el agua de la vida, se hace seca y espinosa también, picando y golpeando a todo. Pero donde fluyen las aguas de la vida, se abre la hoja y le hace tierna, suave y dulce, santa y aceptable para Dios. Entonces, que Dios nos riegue en esta noche, que no seamos cadillos, pero que seamos buenas hojas para que la gente perdida pueda sentarse debajo del árbol de nuestra sombra y encontrar un descanso para sus almas. Párrafo 4. Ahora yo quiero tomar el texto esta noche, si el Señor quiere, y me estoy acercando a este micrófono todo lo que puedo por la falta de voz. Yo quiero, de la lectura aquí de Hebreos 1:1, yo quiero tomar un texto de Dios identificándose por sus características. Que lo repita otra vez, porque yo sé que las acústicas son malas aquí. Dios identifica por sus características. Ahora, casi cualquier cosa se identifica por sus características. Y yo tengo unas escrituras aquí, me gustaría, y notas a los cuales quiero referir ahora. Una característica de algo identifica lo que es. Ahora, como en la naturaleza, las flores son identificadas muchas veces por sus características. Si están muy parecidas una especie de la otra, una especie a la otra, perdón, la característica de aquella flor identifica cuál flor es. Y en la vida silvestre muchas veces. Párrafo 5. Yo soy un cazador, y uno tiene que conocer la característica del animal que está cazando, o a veces puede estar engañado. Por ejemplo, como la oveja montesa allá en Columbia Británica. Yo estaba debajo de Yukon este otoño pasado. Unas hermanas que están aquí ahora estaban conmigo y estábamos cazando. Ahora, si uno no supiera la diferencia cuando estaba rastreando a una oveja o un venado, no podría saber la diferencia, al menos que fuera un cazador astuto. Porque todos hacen el mismo tipo de huellas, saltan cuando huyen, y luego ve a uno parado a una distancia con la cabeza escondida. Pues casi no sabe cuál es cuál. Están casi del mismo tamaño por las ancas, está blanco. Igual como el venado. Sería muy difícil diferenciarlos. Pero sus cuerpos identifican su característica por los cuernos. La oveja tiene un cuerno que da vueltas. Y el venado tiene puntas que salen.
Y otra cosa, el venado no sube tan alto para comer. Y luego el chivo caminando. También hay una característica en un chivo y una oveja que uno tendría que saber cómo diferenciarlos cuando está así, de alto, porque los dos viven muy alto en la montaña. Uno tiene que saber la diferencia. Pero si se da cuenta, un chivo se tropieza solo cuando camina. ¿Dónde una oveja se pone los pies así cuando camina? La característica de la manera en que hace su huella. Uno identifica a su presa por las características de lo que hace y cómo actúa y lo que come y todo. Se identifica por su característica y luego asuste a uno y mire lo que pasa. Puede saber por la manera en que se mueve. Uno sabe por aquella característica de los diferentes animales. Párrafo 6. Luego, si se han dado cuenta, no sé si los tienen aquí o no, los pájaros martillo amarillo. Bueno, parpadeo es un nombre correcto y un arrendajo. Un arrendajo está casi del mismo tamaño como un martillo amarillo. Y uno puede ver a los dos volando, son casi el mismo tipo de pájaro. Si no puede ver el color, pero solamente verlos, puede saber cuál es el martillo amarillo. El arrendajo vuela más o menos en una línea derecha, pero el martillo amarillo golpeando las alas, mientras él bate las alas, él se hace para abajo y luego para arriba, abajo y luego arriba. Bien, él se hace en un tipo de salto. Así, y uno sabe que esta es la característica del martillo amarillo, la manera en que vuela. Si se da cuenta que una codorniz cuando sale, la manera en que sube. Y luego mire si está en un pantano, donde podrían estar los codornices y una agachadiza. Ustedes los cazadores saben esto. La agachadiza Wilson y la agachadiza chica se identifican por la manera en que salen, que la manera de cómo se van. Se identifican por sus características de volar, el tipo de pájaro que son. Entonces, si solamente los escuchara, ya sabría cuál era la manera en que salió lo que era por la característica de su vuelo. Párrafo 7. Como un hombre y una mujer. Los dos son seres humanos, pero una mujer tiene una característica distinta del hombre. Yo estaba leyendo allí hace tiempo de Salomón y la reina. Yo nunca llegué a predicar mi mensajito aquí a ustedes acerca de la reina del sur, subiendo para ver a Salomón y viendo este don de discernimiento. Yo estaba leyendo acerca de esto aquí hace poco y ellos dijeron que uno de los acertijos que fue presentado a Salomón fue que esta reina tomó una mujer, o mujeres mejor dicho, y las vistió como hombres. Ahora, esto era extraño en aquel día, pero ciertamente está al corriente hoy en día. Y ustedes saben que no es correcto. La Biblia dice que una mujer no debería hacer eso. Esto, perdón. Es una abominación que una mujer se use traje de hombre. Y el Dios incambiable dijo esto, entonces es verdad. Entonces nos enteramos que Salomón solamente las miró. Él les pidió que caminaran o hicieran algo e inmediatamente dijo, son mujeres. Ven, él sabía por la característica de aquella mujer, la manera que se portó, que era una mujer y no un hombre. Párrafo 8. Y entonces casi cualquier cosa de esta manera con sus características, como muchas personas son zurdas o diestras, son características de la manera en que se portan. Uno sabe si la persona es diestra o zurda por la manera en que se porta, la manera en que siempre estrecha la mano izquierda o derecha. Y recuerden, Jesús tenía algo así, que dos manos son casi, son iguales. Tiene el mismo tipo de huellas digitales, cinco dedos, meñique, índice y así. Igual como la mano derecha e izquierda tienen el mismo tipo de dedos, normalmente el mismo tamaño de la mano, exactamente. Y la única diferencia en ellas es que una es izquierda y una es derecha. Es la única diferencia que hay. Una es izquierda, la otra es derecha. Entonces en eso, Jesús dijo, quizás yo haga un pequeño punto aquí.
Jesús dijo en Mateo 24 que las características del Espíritu serían algo parecidas en el último día, tan parecidas que se engañarían hasta los elegidos, si fuere posible. Ven, ellos. Usted tome la mano y levántela. Ven, si no se da cuenta, una se parece a la otra en toda manera, pero una es izquierda y la otra es derecha. Así es como son los espíritus en el último día. Son algo parecidos, pero tienen una característica que los identifica. Uno es correcto, el otro no es correcto, y puede ser identificado por sus características. Párrafo 9. El Espíritu de Dios puede ser identificado por su característica. Ven, el Espíritu de Dios y el Espíritu de la Iglesia. Hay un Espíritu de la Iglesia y un Espíritu de Dios que no está nada en absoluto como el Espíritu de la Iglesia. Hay un Espíritu denominacional. Hay un Espíritu nacional. Hay un Espíritu de la Nación. Cada nación, cuando voy, uno entra allí y encuentra otro Espíritu. Yo fui a Finlandia, gente fina, pero había un espíritu finés. Bajo hasta Alemania, hay un espíritu alemán. Párrafo 10, por último. Aquí hace poco iba con mi esposa, cuando todavía vivíamos en Indiana, hace un par de años, a un pequeño supermercado. Apenas había llegado a casa. Teníamos que ir a comprar comida. Y en mi camino por allí, nosotros, era el verano. Quizás no le crean, pero encontramos a una dama con un vestido puesto. Y era tan extraño. Me sorprendió. Dije, mira esto, parece extraño. Aquella mujer tiene puesto un vestido. Las demás de ellas estaban usando ropa que no le parecía para una mujer. Y ella dijo, dije, pues, esto solamente es el espíritu americano. Ven, el espíritu de América. Ahora, el espíritu de América es se supone que es una nación cristiana, pero el espíritu de esta nación no es cristiano. Podría ser llamado una nación cristiana, pero está a un millón de millas en características. Entonces, esta mujer, ella dijo, pues nosotros no somos americanos. Yo dije, no, vivimos aquí, este es nuestro país, nosotros nos quedamos en él, nosotros lo amamos, es la mejor nación del mundo, pero aún así no somos americanos. Y yo dije, nacimos desde arriba, el Espíritu Santo bajó y nosotros pertenecemos a un reino, no es de este mundo. Y yo dije, por eso es que nuestras hermanas usan vestidos, usan el pelo largo, no usan maquillaje. Ven, sus características las identifican como santas al Señor desde arriba. Amén, gloria a Dios. Amén, mis amados hermanos y hermanas. Recordando que hemos iniciado en esta tarde la lectura de un nuevo mensaje titulado Dios identificándose por sus características. Servicio realizado en Demon Spring, Louisiana, Estados Unidos, el día 20 de marzo del año 1964. Para continuar, hermana Reina, los párrafos 11 al 20. Amén. Dios les bendiga, hermanos y hermanas. Continuamos con la lectura del mensaje. Dios identificándose por sus características. Párrafo 11. Amén. Entonces, nosotros estamos buscando a un reino. Estamos buscando a un rey que vendrá y recibirá a sus súbditos a su reino. Y están identificados por sus características,
que sus tesoros no son de esta tierra ni de esta nación, es de arriba, en gloria. Así que ellos esperan una ciudad cuyo arquitecto y constructor es Dios. Son correctamente identificados. Yo quisiera tener suficiente voz para predicarles alguna noche, pero salgo de esto ahora identificado por sus características. 12. Encontramos un buen ejemplo aquí. En el tiempo de Israel, llegamos a la tierra prometida y Dios los había llamado de acuerdo con su promesa. Él dijo a Abraham que él haría. Su simiente estaría en esta nación extraña por 400 años y luego él los sacaría con una gran mano poderosa y ellos irían a una tierra. Luego fue prometido que fluía con leche y miel. Y luego, cuando el tiempo de la promesa se acercaba, vino un faraón que no reconoció al gran ministerio de José que tenía entre ellos. Y esto, Dios levantó un profeta llamado Moisés. Y el hombre fue enseñado en toda la sabiduría de los egipcios. Sin duda, él era un gran hombre. Sin duda, él era un gran, listo hombre intelectual, porque él podía enseñar la sabiduría a los egipcios. Parecía un hombre bien preparado para una liberación. Pero ven, lo que nosotros llamamos liberación y lo que Dios dice que es una liberación, hay algo de diferencia. Ahora, miren este hombre con toda su ética. Él sabía que nació para liberar a los hijos de Israel. Aún así, con toda su educación, esto es todo lo que él conocía. Y sabía que fue llamado de Dios para hacer un trabajo. Él tenía su licenciatura de arte y su doctorado y doctorado de derecho y así. Y él salió para liberar a Israel y fue un fracaso total. Ahora noten, parecía él con un pie en el trono de Egipto para ser el faraón, que él pudiera haber liberado a los hijos de Israel después de haberse hecho faraón, porque él seguía en la línea para ascender al trono. Pero ven esto, en hacerlo así, no hubiera identificado las características de Dios en liberar a su pueblo. Amén. Él dijo que los liberaría. Él los liberaría con una mano poderosa. No Moisés con un ejército poderoso, pero Dios con una mano poderosa. Amén. 13. Nos enteramos que este profeta huyó y estaba en el desierto por 40 años. El faraón tardó 40 años en meterle toda la educación. Y Dios tardó 40 años en sacársela. Entonces nos enteramos un día que él, afuera en el desierto, conoció al Señor Dios en una zarza ardiente, en la forma de un pilar de fuego, morando en una zarza. Y se le pidió quitarse los zapatos, que la tierra donde él estaba parado era santa. Ahora miren a este hombre fino, refinado, estudiado, que había sido. Miren el cambio de sus características después de conocer a Dios. Él hizo casi, a veces Dios hace las cosas de una manera tan sencilla y una manera muy insensata para la manera carnal de pensar. Noten a un hombre que había sido un fracaso total, con todos los ejércitos egipcios y todos alrededor de él para hacer la voluntad de Dios. Con toda su educación a la edad de los 40 años, en la flor de la vida. Aquí está él, a los 80 años. La siguiente mañana, con su esposa montada en una mula, con un niño en la cadera y una vara en la mano, bajando a Egipto para tomar el control. Hablan de una vista ridícula, pero esto estaba desplegando las características de Dios.
porque él tenía un hombre que creería su palabra. Eso es todo. La cosa era, ¿pueden imaginar a una invasión de un solo hombre yendo a Egipto, donde un ejército había fallado? Pero, ¿qué fue? Su característica, sus tácticas habían cambiado. Él iba en el nombre del Señor. Yo soy el que soy. La cosa era, él sí venció. Él lo hizo porque iba en el poder del Señor. Amén. 14. En el camino, guiando a Israel a la tierra prometida, él se topó con su hermano. Su hermano denominacional, Moab. Ahora, Moab de ninguna manera eran paganos. Estos eran los hijos de la hija de Lot. Uno de sus hijos había engendrado a Moab. Ahora, allí arriba, quiero que se den cuenta de estas dos naciones en contraste. Aquí estaba Egipto, un pequeño, esparcido, sin ninguna nación a donde llegar. Sin ejecutivos y sin rey, ni nada, ni ningún dignatario entre ellos. Solamente un pueblo en camino a la tierra prometida. Y aquí tenían que pasar por la tierra de Moab. Estaba justo en la línea de la promesa. Y Moab también eran creyentes en Jehová. Y ellos tenían un profeta. Israel tenía un profeta. Los dos tenían profetas. Y ahora noten, ellos llegaron al lugar donde el profeta de la nación organizada venía para maldecir a esta otra nación, porque solamente iba viajando, sin un lugar específico donde quedarse. Entonces bajaron y observen a estos dos profetas. Cuando se llega a hablar fundamentalmente, los dos estaban exactamente correctos. Porque noten, Balaam, el obispo, les dijo, ahora constrúyanme 7 altares. 7 es el número completo de Dios, representando las 7 edades de la iglesia, los 7 días de la creación, y así. Ahora noten, 7, Dios se cumple en 7. 15, 7 altares. Y en cada altar pongan un novillo. Ahora, esto es exactamente el mismo altar que tenían allá en el campamento de Israel. Allí están, allá en Israel, con el mismo altar que tienen aquí arriba y el mismo sacrificio. Un novillo y un novillo. Un profeta y un profeta. Dos naciones en contraste. Un ejemplo muy perfecto del día en el cual estamos viviendo. Si tuviéramos tiempo de entrar en ello. Noten a Dios haciendo esto en parábola, que nos enteramos, un paralelo. Ahora también, Balaam requirió un cordero en cada altar. Esto estaba hablando de su fe en un Mesías por venir. Un cordero, un carnero macho. Esto es el mismo sacrificio que tenían abajo en Israel. Abajo en el campamento de Israel. Aquí arriba en Moab, fundamentalmente los dos estaban correctos, pero noten, fundamentalmente en doctrina. Pero un profeta abajo en el campamento de Israel tenía las características de Dios. Y la palabra de Dios, él se quedó con la promesa de Dios para aquella edad, porque él estaba en una línea hacia la tierra prometida. ¿Ven? Ahora, en cuanto a lo fundamental, Balaam podía ser tan identificado como Moisés. Pero ven, Moisés, siendo el profeta correcto de Dios, no solamente tenía las partes fundamentales, pero tenía la identificación de Dios. ¿Ven? Él estaba en la línea del deber, exactamente lo que fue prometido para aquella edad. No para la edad de Noé, pero para la edad de entonces. Los llevaré a una tierra que fluye con leche y miel. Ellos estaban en camino. E Israel estaba identificado con su profeta Moisés, con el mensaje de aquella edad. Las características de Dios identificadas en Moisés.
Un pilar de fuego estaba siguiéndolo. Él también tenía la expiación en acción. Sin hablar de ello, pero lo tenía en acción. No lo que será, lo que es ahora. Noten, él tenía una serpiente de bronce que había sido levantado para las enfermedades y dolencias de la gente. Entonces Moisés estaba practicando sanidad divina. Él tenía la expiación, la serpiente de bronce como un símbolo que Dios estaba en el campamento. Y la gente estaba viendo a aquella serpiente de bronce y sanándose. También tenía la peña golpeada siguiéndolo. Y esto estaba para mantener las aguas de la vida entre ellos, el gozo y la salvación, que no perecieran, pero tuvieran vida eterna. Era un tipo de aquella roca golpeada en el desierto. Era un tipo de Cristo siendo golpeado. Luego ellos estaban viajando en la línea de la promesa. Esto era otra identificación para mostrar la característica de Dios. Sin importar cuán fundamental este otro era con la palabra, él tenía el fundamentalismo más la identificación y la característica de Dios entre ellos. Dios se identificó. Dos profetas, los dos profetas y los dos fundamentales, pero Dios identificó sus características en Moisés, porque él tenía las características de Dios con él. 17. Ahora, otra vez, las características de Dios siempre son sobrenaturales, porque él es sobrenatural. Dios es sobrenatural. Es inusual siempre, a la manera moderna de pensar del día. Ustedes saben esto. Dios siempre ha desbaratado los planes para los grupos religiosos en cada edad que jamás ha pasado. Y ni una vez se organizó un grupo o grupo de personas en un mensaje sin morirse e ir en el estante y nunca volver a levantarse. No hay historia. Los luteranos, los presbiterianos, los metodistas, los bautistas, los pentecostales y así, nunca volvieron a levantarse cuando van y lo hacen un grupo. Dios trata con individuos. Noten, él es tan inusual en la manera de pensar. ¿Ven? Salimos en una tendencia y tenemos que creerlo de esta manera. Y luego Dios viene con su palabra que él ha prometido y se identifica con aquella palabra. Este grupo no puede entrar en ello porque no lo cree. ¿Ven? Se ha cortado de ello. 18. Como José, él era un hijo de David y un buen hombre. José, el esposo de María, él era un buen hombre y sin duda leía la Biblia, los pergaminos continuamente porque y estaba buscando el Mesías por venir y debía haber sabido lo que la escritura dijo que pasaría. Isaías dijo, una virgen concebirá. Bien, ahora él salía con esta jovencita, María, probablemente de 18 años de edad y él probablemente estaba mayor. Y luego cuando estaban comprometidos para casarse, ella sale que va a ser madre. Ahora, era difícil para José aceptar esto. Sin duda, María le dijo que la visita de Gabriel, pero nos damos cuenta la manera de cómo su carácter lo guiaba. Él lo dudó. Ahora, ella salió embarazada antes de que fueran casados. Y en la Biblia, el castigo para esto es la muerte, apedreado. Una mujer soltera siendo madre, ella tenía que ser apedreada. No había prostitución en Israel. Fue echado. Entonces nos enteramos, en Deuteronomio nos dice esto, 19. Ahora nos enteramos que María parecía que estaba intentando de usar a José solamente como un escudo de alguna acción que había hecho. Porque si ella ya salió
que iba a ser madre antes de que se hubieran casado, entonces tiene que ser apedreada. Y tenía que tener alguien que sería un escudo para ella. Y esto parecía mucho como esto era lo que intentaba hacer. Pero José, mirando en sus ojos grandes y hermosos, y ella decía a José, Gabriel me dijo, el Espíritu Santo te cubrirá con su sombra, y lo que en ti es engendrado del Espíritu Santo es Dios. Es lo que se va a llamar el Hijo de Dios. José, él quería creer esto, pero era tan inusual. Esto nunca había pasado antes. Párrafo 20. Y esto es igual de la manera de hoy. Si nosotros solamente pudiéramos, si yo tuviera alguna manera de hacer que la gente viera lo inusual de cualquier cosa, si está identificada por la palabra, entonces sus características comprueban lo que es Dios en acción. José debía haber sabido esto. Él debía haber sabido, una virgen concebirá, pero él era honesto acerca de ello. Él no quería dejarla secretamente, pero estaba pensando en hacerlo. Y luego el ángel del Señor le apareció en un sueño. ¿Alguna vez se han preguntado de por qué él apareció en un sueño? No había profetas en aquellos días. Su sueño era tan sencillo. No necesitaba interpretación. Dijo, José, hijo de David, no temas de tomar a María, tu esposa, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. ¿Ven? Entonces, esto lo decidió. ¿Ven? Él le vino en un sueño, secundariamente. Pero ven, no había profeta allí para identificar la palabra que esta es la virgen que concebirá. ¿Ven? Entonces, por lo tanto, él le apareció en un sueño, porque él era honesto y justo y un buen hombre. Y yo creo que Dios vendrá a cada buen hombre, en alguna manera, identificar sus acciones a aquel buen hombre para la edad, si el hombre está llamado por Dios para aquella edad. Amén. Dios le bendiga, mis hermanos. Amén, hermana Reina, Dios le bendiga la lectura, recordando una vez más, estamos lecturando en esta gloriosa tarde este mensaje titulado Dios identificándose por sus características, servicio realizado en Denman Spring, Luisiana, Estados Unidos, el día 20 de marzo del año 1964. A continuación, hermana Erika, por favor, en los párrafos 21 al 30. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Vamos a lecturar este mensaje. Dios identificándose por sus características del año 64-03-20, párrafo 21. Ahora, pero era tan inusual. Ellos casi no podían comprenderlo, pero siempre la apariencia de acuerdo a la palabra prometida para la edad, todo es inusual. Ahora, hay los que quizás van diciendo, pues esto es inusual, es Dios, este es inusual. Pero ven, tienen que ver, tiene que ser identificado por la palabra y la palabra es Dios, ven. Y luego la característica de esta identificación identifica quién es, porque Dios dijo, esto pasaría y pasa. ¿Ven? La característica es la palabra de Dios siendo identificado por la característica de lo que está pasando. Él dijo en los últimos días que él derramaría el Espíritu Santo. Él lo hizo. Las características identificaron que era Dios. Su palabra prometió. ¿Ven? Siempre se identifica. Ahora, siempre, cada vez corrige la palabra. Cuando dicen la palabra equivocadamente, ¿alguna vez lo han notado? Eran los días de Noé, que corrigió aquella edad científica que Dios iba a traer agua de los cielos. Era Moisés, ¿ve? Que corrió cuando ellos estaban establecidos en Egipto y así. Pero la palabra de Dios tenía que venir para ser identificada y la verdad de la palabra corrige el error. 22. Déjenme preguntarles algo. Quizás vayamos un poco profundo aquí. Yo no debería predicar enseñanzas
mi doctrina, pero déjenme preguntarles solamente una cosa. Jesús era la palabra, nosotros sabemos esto. La Biblia dijo que así era. San Juan, el primer capítulo, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Y el verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Él sigue siendo la palabra. Luego, cuando él podía percibir sus pensamientos, ellos debían haber sabido que era la palabra, porque la palabra de Dios dijo que eso es lo que haría él. Él era el profeta. 23. Ahora noten, nos enteramos que cuando él nació a unos 12 años de edad, él subió a la fiesta del tabernáculo y ellos habían subido allí para Pascua. Y en su camino de regreso, ellos habían ido a una jornada de 3 días y lo extrañaron, presumiendo que él estaba entre su pueblo. Podríamos hacer una lección de esto. Es tanto como hoy. Ahora, ustedes los metodistas, bautistas, presbiterianos, luteranos, católicos, lo que sea, ¿ven? Están haciendo las mismas cosas. Están percibiendo porque Wesley tuvo un gran avivamiento. Lutero tuvo un gran avivamiento, o Pentecostés tuvo un gran avivamiento. Están percibiendo que él está entre el pueblo cuando a veces no está. Ellos fueron para encontrarlo. ¿Dónde lo encontraron? Donde le habían dejado, en Jerusalén. Cuando lo encontraron, ¿qué estaba haciendo? Un niño pequeño, 12 años de edad, probablemente nunca. Había entrado a la escuela, no más lo que su madre le había enseñado. Y aquí estaba en el templo discutiendo con aquellos sacerdotes acerca de la palabra de Dios. Ellos estaban asombrados de la sabiduría de este niño, porque él era la palabra. Ahora miren, 24. Ahora, sin deshonrar a ustedes, personas católicas que llaman a María la Madre de Dios, pero déjenme mostrarle un pequeño error aquí. Si la iglesia está construida sobre María, miren lo que pasó. Ahora, ella vino y dijo, oh, tú, Padre, yo te hemos buscado con angustia. Miren, aquella declaración, ella condenó su propio testimonio. Ella dijo, tú, Padre, y yo te hemos buscado con angustia. Miren aquella palabra, él era la palabra, él dijo, ¿no saben que en el negocio de mi padre me es necesario estar? Miren a la palabra corregir el error, justo allí delante de aquellos sacerdotes. Ella arruinó a su testimonio, ella dijo que había concebido por el Espíritu Santo, y aquí dijo que José era su padre. Miren cómo la palabra lo pescó muy rápidamente. Él era la palabra. Ahora, ¿saben que un niño de 12 años no haría eso? Él era la palabra. Él era la palabra hablada por aquella edad. Entonces, la característica identificada de Dios estaba en Cristo. Él corrigió los errores. Él dijo, ellos dijeron, pues somos los discípulos de Moisés. ¿Ve? Él dijo, si fueran los discípulos de Moisés, me conocerían a mí. Él escribió de mí. Moisés dijo, el Señor tu Dios levantará un profeta como yo. Me conocerían a mí si conocieran a Moisés. Y ven, la palabra siempre corrige el error del día, pero a la gente no le gusta creerlo. Solamente siguen agarrados, aún así. 25. Pero Jesús corrigió a su propia madre. Su madre estaba equivocada porque ella ya había dicho que este era un niño concebido en ella por el Espíritu Santo. Y aquí ella da la vuelta a su testimonio y dijo que José era su padre, era el padre de Jesús. Ahora, sí, José, si él fuera el hijo de José, si hubiera estado en los negocios de su padre, hubiera estado en el taller de carpintería, pero él estaba en los negocios de su padre, allí arriba en el templo, reclamando aquellas organizaciones. ¿Ven? Él estaba en los negocios de su padre, un niño de solamente 12 años. ¿No saben que en el negocio de mi padre me es necesario estar? ¿Se dieron cuenta cuando Jesús fue tentado de Satanás? Su característica allí, cuando él estaba en su tentación, lo identificó de ser Dios, porque él se quedó con la palabra. ¿Ven? Escrito está, dijo Satanás. Jesús dijo, también está escrito. Permaneció justo con la palabra. 26. Dios en otro tiempo, leemos aquí, Dios en otro tiempo. Quiere decir tiempos pasados de muchas maneras se identificó con sus profetas por visiones. Esto era la característica de un profeta cuando predecía las cosas y pasaban. Ahora, esto era su característica de su identificación.
que Dios estaba con él. Luego esto le dio el derecho de interpretar la palabra para aquel día, porque la palabra de Dios vino a los profetas. Las características del profeta que él predijo. La Biblia dijo, si hay uno y lo que dice llega a acontecer, entonces escúchenlo. Pero si no, no lo crean, no le teman. Pero mí, si mi palabra no está en él, pero si llega a acontecer, entonces mi palabra está en él. Esto es su identificación. Esto es la característica de un profeta. Ahora Dios, en tiempos antiguos, así es como él mostró sus características de identificación de él mismo al hombre, por hablar por medio de un hombre que fue llamado de ser un profeta. Ahora, la Biblia dice que Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras, en otro tiempo a los padres por los profetas. 27. También leemos allí en 2 de Pedro que toda la palabra de Dios fue escrita para ellos. Hombres de antigüedad, movidos por el Espíritu Santo, escribieron la Biblia. Eran profetas, la palabra vino a ellos y ellos la escribieron, lo apuntaron bajo la inspiración. Primero fue identificados como profetas, luego escribieron la palabra de inspiración y ellos tenían la interpretación de la revelación divina, porque era Dios en el hombre. Ahora, así es como él se mostró en su característica de identificación. Su visión siendo vindicada era la característica de Dios en ellos, revelándose a la gente. Ahora, esta es la única manera que él estaba en Cristo. Un profeta solamente era un motita. Cristo era la plenitud de Dios y Dios estaba en Cristo, reconciliando el mundo a sí mismo, y sus características lo identificaron, lo que era, tanto que él dijo, si no hago las obras de mi Padre, entonces no le crean. Si no tengo el carácter de mi Padre, entonces no me crean. No crean lo que digo. Si no tengo el carácter de mi Padre en mí, entonces no lo crean. Para nada. 28. Ahora, sus características nunca cambian. Dios no puede cambiar su carácter. Igual como un cordero no puede cambiar su carácter. Ni ninguna otra cosa puede cambiar su característica. Porque tanto que sea en su original, es original. Y si uno cambia algo, entonces lo ha cambiado de lo original. Igual como uno puede tomar una cerda y puede limpiar la cerda y ponerle pinturas en las uñas como lo hacen las mujeres y arreglarla con labial y ponerle un lindo vestido, saca esta vieja cerda y ella irá directamente al lodo, ensuciarse otra vez. Porque ella es una cerda, esto es todo. Pero, ¿saben? No haría. Un cordero no haría esto. Él ni siquiera se mete en el lodo. Él no quiere nada que ver con ello. Son las características de ello, ¿ven? Quizás lo vistas con el mismo tipo de ropa, pero claro que no lo hará. Claro que no lo irá. Lo de afuera no importa, es lo de adentro. Ahora, Dios siendo la fuente de toda la vida. 29. No fallen de entender esto. Yo estoy intentando con todo lo que está dentro de mí hacer que vean algo, ¿ven? Es por su bien, amigos, es para ustedes, ¿ven? Yo no vine aquí solamente para que me vieran. Yo vine aquí no habiendo ningún otro lugar que ir. Yo vine aquí porque sentí que el ministerio que el Señor me había dado debe ser mostrado entre la gente aquí. Y estoy intentando hacer que vean lo que Dios realmente es ahora. Él es su palabra prometida, él siempre es la palabra, y él se identifica por la característica que él prometió. Cierto carácter se levantaría en cierto tiempo, que está en la palabra. Luego la característica de esta persona que debe de levantarse identifica que esta es la persona. Y por esta razón que Jesús tenía que ser quien era, ellos debían haber visto. No me sorprende que fueran ciegos. La cosa dijo, aunque él había hecho tantos milagros, aún no podían creer porque Isaías dijo, ellos son ciegos que tienen ojos y son sordos y que tienen oídos. ¿Ven? Cada edad, no solamente su edad, pero cada edad, como Dios en otro tiempo de muchas maneras, todavía no podían entenderlo. 30. Ahora, sus características nunca fallan, siempre es lo mismo. Ahora, recuerden, su característica, la característica de Dios, no puede fallar. Si es que falla, entonces Dios ha fallado. Y la Biblia dijo en Hebreos 13:8 que Jesucristo es el mismo ayer, hoy, por los siglos. Entonces, él es el Dios incambiable.
el carácter que fuera en el principio, él todavía sigue siendo el mismo carácter. Cada manera que él obraba, cualquier tiempo que haya hecho algo, él lo hace de la misma manera cada vez. Si no lo hace, su carácter ha cambiado, ¿ven? Y sus características mostraría algo que no era de Dios, ¿ven? Entonces no sabríamos dónde. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Amén, hermana Erika. Dios le bendiga la lectura. Recordando una vez más, estamos estudiando y lecturando este glorioso mensaje titulado Dios identificándose por sus características. Servicio realizado en Denmark, Spring, Luisiana, Estados Unidos, del día 20 de marzo del año 1964. Continuando con la lectura, hermana, creo que ya no está Margarita. Hermana Margarita, confirme. Bueno, vamos a continuar. Párrafos 31 dice: como dijo Pablo, si la trompeta diera un sonido incierto, ¿quién se preparará para la batalla si la trompeta de un sonido incierto? Ahora, si la trompeta debería sonar, retirar, esto es lo que tenemos que hacer, retirar. Si la trompeta suena, ¡al ataque! Esto es lo que deberíamos hacer, atacar. ¿Pero qué es la trompeta? Es la palabra de Dios. Se identifica a Dios, ya sea vete, siéntate, retira, guarda armas, lo que sea, es el sonido de la trompeta de Dios. Y un sonido incierto, cuando la Biblia dice que cierta cosa debe de pasar, alguien dice, oh, esto era de otro día, esto, entonces hay un sonido incierto allí, luego uno no sabe qué hacer. Jesús dijo, yo tengo poder de dar mi vida y volver a levantarlo otra vez. Ningún sonido incierto allí. La mujer dijo, sabemos que viene el Mesías, y cuando venga Él, Él nos dirá las cosas como las hizo Él. Dijo, yo soy. Ningún sonido incierto allí. Yo soy. Sí, amén. Ellos dijeron, nuestros padres comieron maná en el desierto. Él dijo, están cada uno muertos. Él dijo, pero yo soy el pan de vida que vino de Dios desde el cielo. Ningún sonido incierto. Soy el árbol de la vida, del huerto del Edén. No, ningún sonido incierto en esto. Ciertamente que no. Nada incierto de esto. Él estaba seguro en todo lo que hizo. La Biblia no da un sonido incierto. Identifica la característica de Dios en su sonido. Jesús dijo en San Juan 10:37, si no hago las obras de mi Padre y no tengo el carácter de mi Padre, entonces no me crean. Ellas identifican su carácter en mí, sus características. Porque el Padre es la palabra. Él en principio era el Verbo y el Verbo era con Dios y el Verbo era Dios. Y la característica de Dios está mostrado por su promesa para que llegara. Amén. Párrafo 32. Ahora, si él hubiera vivido en el tiempo de Moisés, no hubiera funcionado. Y si Moisés hubiera vivido en su tiempo, no hubiera funcionado. Si él hubiera vivido en el tiempo de Noé, no hubiera funcionado. O si Noé hubiera vivido en su tiempo. Noé estaba profetizando de las cosas para aquel día, y su característica y lo que hizo lo identificó con la palabra de Dios. Moisés hizo lo mismo. Y aquí vino Jesús. Y la palabra que fue prometida para aquella edad fue identificada en Jesucristo por la característica de la palabra, la cual es Dios. ¡Amén! 33. Y Él derramó el del Espíritu Santo en los últimos días sobre la gente común. Ha identificado la característica de Dios con la gente. Él lo prometió. Es la palabra. Él dijo que lo haría. Nadie puede quitarlo.
Él dijo que lo haría. Entonces, todas estas cosas que Él ha prometido, esto es lo que hace Él. Identifica su característica. Sí, Señor. No lo crean, no crean mis afirmaciones, si mi característica no es la de Dios. Ahora, noten en San Juan, en Juan 14, 12, el que en mí cree, dijo, tiene mi identificación, mi característica. El que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también. Esto identifica que el carácter de Cristo está en él, mostrando las características de él. Amén. Párrafo 34. Me siento algo religioso ahora. Aunque esté ronco. Sí, Señor. Oh, vaya, ven. No hay ningún error. Su vida. El que en mí cree las obras que yo hago, él las hará también. Ven, esto identifica la característica. La misma cosa que él dijo. Si mi carácter no me identifica Dios en él, entonces él. No lo crean. Ahora, él también dijo que él estaría identificado en esto. Entonces, esto, si no lo identifica, entonces no es lo que pretende de ser. Y hoy en día, si Cristo no se identifica, la característica de Cristo no identifica de ser de Cristo, creyendo la palabra. Jesús era la palabra. Entonces, él tenía que creer en la palabra. ¿Y cómo podemos decir que somos de Cristo y negar alguna palabra de aquella Biblia? El Espíritu Santo de Cristo es Dios en usted y puntuará cada promesa con un amén. La Biblia dijo, estas señales seguirán a los que creen. El Espíritu de Dios dijo, amén, ven. Uno de ellos no dice, no, eso fue para otra edad. Esto fue solamente para los discípulos. Vayan a todo el mundo y prediquen el Evangelio a cada criatura. Él, donde sea en todo el mundo, que crea, estas señales lo seguirán. La misma cosa. Mismo ayer, hoy y por los siglos. La característica siendo identificada. Párrafo 35. Esto hace a Hebreos 1:1. Dios en otro tiempo, hablando a los padres por los profetas, identificando a Cristo resucitado hoy por la misma característica que Él hizo en otro tiempo. ¿Se dieron cuenta? Dios nunca cambia su manera. En la Biblia antigua, cuando un soñador soñaba un sueño y no había profeta en la tierra para ver si su sueño era correcto o no, ellos tenían otra manera de averiguarlo. Ellos tomaban el tipo. Quien soñó el sueño lo llevaban al templo. El peto de Aarón, quien era el sumo sacerdote, colgaba en un poste. Y este soñador contaba este sueño. No importa qué tan bueno se oía, qué tan real se oía, si no había una luz sobrenatural parpadeando en aquellas piedras que se llamaba el Urín y Tumín. Lectores de la Biblia entienden. Entonces, no me importa qué tan real se oía, no era verdad. Lo inusual de Dios, el carácter de Dios, tenía que mostrar sus características en lo sobrenatural, para mostrar que Él se identificó en el mensaje. ¡Amén! Yo digo la misma cosa en esta noche. El viejo Urín Tumín ya no está, pero la palabra sigue siendo la cosa que identifica la característica de Dios, la promesa de la hora en la cual estamos viviendo. Allí están las características de Dios identificadas por la promesa de la hora en la cual estamos viviendo. Párrafo 36. Esto hace Dios lo mismo que era en otro tiempo. Miren, en muchas maneras, Él habló a los padres por los profetas. Y la ley y los profetas estaban hasta Juan. Desde entonces, el reino del cielo, noten, pero en este último día, hablando la misma cosa que hizo en aquel entonces, por medio de su Hijo Cristo Jesús, Dios, en otro tiempo, en muchas maneras, habló a los padres por los profetas en este último día. Haciendo la misma cosa,
hablando a la gente, los padres, por medio de su Hijo Cristo Jesús. Lo ha levantado de los muertos y Él vive dentro de nosotros, identificándose y prediciendo las cosas a nosotros. Que Él es un discernidor de los pensamientos e intenciones del corazón. Jesucristo, el mismo ayer, hoy y por los siglos. Dios, en otro tiempo y muchas maneras, habló a los padres por los profetas, pero en estos últimos días, por medio de Jesucristo, su Hijo. La Escritura no puede ser alterada. Es exactamente. Amén. Párrafo 37. Como yo he dicho antes, Dios no necesita que nadie interprete su palabra. Él interpreta su propia palabra. Cuando Él dice cualquier cosa, pasa. Esto es la interpretación. Ven, Él no necesita que nadie diga, bueno, yo creo que significa esto. Dios lo identifica por su propia interpretación, la suya. Si la promesa es para aquel día, no podemos vivir en la luz de Lutero, no podemos vivir en la luz de Wesley, no podemos vivir en la luz de ninguna de estos. Tenemos que vivir en la luz que está prometida para este día. Amén. Párrafo 38. ¿Qué tal si Moisés hubiera bajado a Egipto y dicho, bueno, vamos a construir un gran arca, vamos a salir flotando de este país, el Nilo va a subir? Ellos hubieran consultado a los pergaminos. No hay promesa para esto. Así es, pero ven, él se identificó como el profeta de Dios, porque lo que él dijo llegó a acontecer. Luego ellos sabían que él tenía la palabra del Señor. El faraón tenía lanzas, pero Moisés tenía la palabra. Entonces cuando ellos llegaron al mar, todas las lanzas se fueron debajo del mar, y Moisés llevó a Israel al otro lado del mar en tierra seca. Porque él tenía la palabra y él era la palabra de aquella hora. Amén. Moisés era la palabra manifestada para aquella hora. Elías era la palabra manifestada para aquella hora. Cristo es la palabra manifestada y las promesas que él hizo. Todavía un poco y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis. Yo estoy con vosotros, hasta en vosotros, hasta el fin del mundo. Las obras que yo hago, ustedes también las harán. Él prometió estas cosas. ¿Qué es? Es la característica de Dios mostrando su palabra como lo hizo en todas las edades. Párrafo 39. Malaquías 4. Él dijo, yo os envío el profeta Elías antes de que venga el día de Jehová, grande y terrible. Él hará volver el corazón de los hijos hacia los padres antes de que venga aquel día. Él lo prometió. Jesús dijo en el capítulo 17 de San Lucas, como fue en los días de Sodoma, así será en la venida del Hijo del Hombre, cuando el Hijo del Hombre está siendo revelado. Cuando la revelación está mostrándose en los días cuando el mundo será como Sodoma. ¿Qué será? La característica de aquella escritura siendo cumplida. Dios identificándose por su característica, las características que Él siempre ha sido. Él no puede dejar esto. Párrafo 40, por último. En los últimos días, Él se identificó por medio de su Hijo. Noten cómo Dios hace esto siempre en él. Él nunca cambia su manera. Estos tres hombres que hablaron a Abraham, como apenas estábamos hablando allí en los días de Sodoma. Abraham era un hombre que creía a Dios. Él tomó a Dios en su promesa. Sara, su esposa, tenía 65 años. Abraham tenía 75. Cuando Dios le habló, él dijo que ellos iban a tener un hijo. Abraham tendría un niño por medio de Sara. Podría parecer un poco ridículo, pero no, pero me imagino que ella alistó a todas las botitas y seguritos y todo, porque iban a tener a este bebé. Después de los primeros 28 días, pues Abraham podía haber dicho a Sara, ¿cómo te sientes, cariño? Ningún cambio. Gloria a Dios, como quiera lo vamos a tener. ¿Cómo sabes? Dios lo dijo. Un año pasó. ¿Cómo te sientes, corazón? Ningún cambio. Vamos a tener aún así, Dios lo dijo. 5 años pasaron. ¿Cómo te sientes ahora, corazón?
ningún cambio. Vamos a tenerlo, aún así, Dios lo dijo. Continuamos. Me corresponde el párrafo 41. Ah, ya. Continuamos. Párrafo 41. Hermana Reina, continúe de este glorioso mensaje titulado Dios identificándose por sus características. Predicado en Demon Spring, Louisiana, Estados Unidos, el día 20 de marzo del año 1964. Amén. Hermanos y hermanas, continuamos con la lectura del mensaje Dios identificándose por sus características. Párrafo 41. ¿Qué fue? Él tenía la promesa de Dios. Él creía a Dios y se portaba como Dios. Él se agarró de la palabra prometida. Pasaron 25 años. Las botitas se habían vuelto amarillas, pero ella todavía las tenía. Ahora él está viejo y agachado y está en una condición terrible. Y el vientre de Sara está muerto. Él es estéril. ¿Y en cuál condición están? ¿Cómo te sientes, Abraham, padre de naciones? Le decían sus amigos, los creyentes manufacturados. Pues, gloria a Dios, me siento bien. Vamos a tener a aquel bebé. Aún así, porque él no dudó en la promesa de Dios por la incredulidad, pero estaba fuerte, alabando a Dios, porque él estaba completamente persuadido que lo que Dios dijo, Dios está capaz de obrar. Amén. Allí está la característica del creyente. ¿Qué de ustedes? ¿Ven? ¿Qué de nosotros, los hijos de Abraham? Estamos identificados con la promesa de Dios como una promesa, y nuestra característica nos identifica que actualmente lo creemos, o solamente se vacilan, brincan desde aquí y para acá y acá abajo y adivinan y vacilan de ello. Entonces, no somos cristianos, solamente estamos fingiendo. Pero cuando realmente estamos firmes en aquella promesa, seguir lo justo allí y quedarnos con ello. Abraham lo hizo. 42. Ahora nos enteramos un día, él vio que venían tres hombres caminando. La Biblia dijo aquí, estaba en el calor del día, debe de haber sido como a las 12 del mediodía. Estos hombres subieron y estaban hablando con él. Entendemos que dos de ellos bajaron a Sodoma. Yo creo que hablamos de ello la otra noche. Uno de ellos se quedó con él. Miren a este hombre que él llamó, que se quedó con él, lo que el hombre hizo. Uno fue identificado por su característica, que era Elohim. Elohim, la primera palabra en la Biblia, en el principio Dios. Ahora, cualquiera de ustedes eruditos sabe que aquella palabra, Dios allí, en el hebreo es Elohim, la cual significa el todopoderoso, el todo suficiente, el autoexistente. No necesita ayuda de nadie, no necesita interpretación de nadie, hace lo suyo. Él es el Dios todo suficiente, omnipresente, omnisciente, omnipotente. Él es Dios. Amén. 43. Allí estaba. Y Abraham, ahora, este patriarca que había agarrado de la palabra, miró a este hombre. Y cuando este hombre tenía su espalda hacia la tienda, él dijo, ¿dónde está Sara, tu mujer? Dijo, ella está en la tienda detrás de ti. Dijo, te visitaré de acuerdo al tiempo de la vida y tendrán este bebé que te prometí. Y Sara se rió de ello. Y el que estaba hablando con él le dijo lo que Sara dijo en la tienda, detrás de él. Ahora, en Génesis leerá esto. Nos enteramos que entonces Abraham, después de que este hombre se había identificado, ¿qué fue? Hebreos, capítulo 4, el versículo 12 dijo, la palabra de Dios es más cortante, más poderoso que cualquier espada de dos filos, un discernidor de los pensamientos e intenciones del corazón.
Él sabía que este era el hombre. Él sabía que no había profetas en la tierra menos él. Y por eso la palabra del Señor había venido a él. Y él era el profeta. Y aquí la palabra vino al profeta. La misma cosa con Juan Bautista. No habían tenido un profeta por 400 años. Yo recuerdo, quizás el viejo doctor Davis está sentado aquí en esta noche, el predicador misionero bautista, quien me bautizó en la fe. Él antes discutía conmigo. Él decía, Billy, solamente eres un niño ahora. Tienes que escucharme a mí. Dije, está bien, hermano Davis, estoy escuchando. Él dijo, ¿ves? Juan no fue bautizado. Entonces él estaba bautizando, pero no había sido bautizado. Nadie era digno de bautizarlo. Esto es buena teología bautista. Y aquí vino Jesús y dijo entonces, Juan dijo, yo necesito ser bautizado por ti. ¿Y tú vienes a mí? Y él dijo, deja ahora, dijo. Y luego cuando lo dejó, dijo, ¿ves? Luego Jesús bautizó a Juan. Y cuando él salió del agua, entonces los cielos abrieron y vio a Dios en forma de una paloma, bajando y poniéndose sobre él. Dijo, este es mi hijo amado, en quien me complace morar. Pero no, sin estar en desacuerdo con el doctor Davis, pero estaba equivocado. ¿Ves? Juan era el profeta, y la palabra siempre viene al profeta. Entonces, si la palabra fue hecha carne, tenía que venir al profeta, como quiera, porque él estaba testificando de la palabra, y su propia característica lo identificó así. Aquí viene la palabra. Ahora, ¿qué pasó? Tan pronto que llegó a la cara de Jesús, Juan dijo, me es necesario ser bautizado de ti. ¿Por qué vienes tú a mí? Jesús dijo, deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Juan siendo el profeta, él siendo la palabra, él era el sacrificio y él estaba por entrar en su ministerio terrenal. Y el sacrificio tenía que ser lavado antes de que fuera presentado. Y Juan lo bautizó porque él sabía. Deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. El sacrificio tenía que ser lavado antes de que fuera presentado. Y entonces Juan lo bautizó. No fue Jesús quien bautizó a Juan. Juan bautizó a Jesús. Deja ahora. 46, noten. Aquí estaba Abraham y él tenía la palabra del Señor. La palabra del Señor vino a él. Él era el profeta. Y ahora aquí viene la palabra. Él le llamó Abraham, no Abraham. Unos días antes que esto, su nombre era Abraham. Ahora es Abraham. Su esposa era Sarai. Ahora es Sara. No S-A-R-A-I. S-A-R-A. No A-B-R-A-H-A-M. A-B-R-A-M. Pero A-B-R-A-H-A-M, Abraham. Y este hombre se identificó cuando él dijo, Abraham. Oh, vaya, Abraham, dijo, Elohim. Allí están la palabra y el profeta, juntos, amén. Los dos personajes identificados. Elohim, él dijo, ¿dónde está tu esposa Sara? Dijo, ella está en la tienda detrás de ti. Y él luego se hizo el milagro. Elohim, Abraham le llamó el Dios todo suficiente, todopoderoso, omnipotente. Jesús dijo, cuando él estaba en la tierra, él hizo la misma cosa que Elohim hizo. Esto identificó su característica de ser Dios. Y él dijo antes, en los últimos días, justo en la venida del Hijo del Hombre, cuando él está siendo revelado, esta escena pasará otra vez, como fue en Sodoma. Elohim entre su pueblo.
el Dios Todopoderoso. Esto es lo que dice la Escritura. Elohim entre el pueblo. Amén. Por 40 años Él ha estado bautizándonos con el Espíritu Santo. Elohim, Dios y la Iglesia. Miren, Abraham vio una señal, otro llamamiento. Una señal, un llamamiento. Un llamamiento, una señal. Esperando por aquel hijo prometido. Pero la última señal que vio, la última aparición, la última visita de Dios antes de que el hijo prometido apareciera en la escena, fue Elohim en carne humana. Amén. Luego el hijo prometido llegó. Y la simiente de Abraham está esperando por el hijo prometido, Jesucristo. Y ellos han visto señales. El derramamiento del Espíritu Santo hablando en lenguas, sanidad divina y así. Pero cuando el Hijo del Hombre está siendo revelado, Elohim regresará otra vez a la simiente real de Abraham y mostrará aquella misma cosa que mostró en aquel día. Amén. Elohim, ¿cómo era? ¿Por qué? Será una característica de Dios. Ahora, si Cristo era Dios, todavía un poco y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis. Yo estoy con vosotros hasta adentro, hasta la consumación, el fin. Las obras que yo hago, ustedes también las harán. Jesús dijo esto en Lucas, el capítulo 17. Bien, cuando nosotros creemos y vemos estos últimos días, esta escena está por realizarse otra vez. Así que Hebreos 1:1, Dios en otro tiempo se identificó por los profetas. En estos últimos días ha identificado la resurrección de su Hijo de entre los muertos, por dar a la iglesia la misma característica que él tenía, haciendo Hebreos 13:8 exactamente correcto. No se puede sacar ninguna pluma de esto. Estas son plumas de águila. Ellas se quedan puestas porque son aves celestiales. Les dan comida de águila. Nos damos cuenta que en otro tiempo, de muchas maneras, Él habló con los padres por los profetas. En los últimos días, por medio de su Hijo Jesucristo, por levantarlo de entre los muertos. Y aquí está entre nosotros. Después de 2000 años, el mismo Jesús, no uno de los profetas, Jesús, aleluya, el Hijo de Dios resucitado. Jesús dijo un día, Él dijo, la generación mala y adúltera demanda señal y recibirán una señal, una generación perversa y adúltera. ¿Cuándo fue el mundo más perverso o adúltero y pervertido que ahora? ¿Cómo lo fue en los días de Jonás? ¿Cómo estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches? Así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Entonces, la generación mala y adúltera había de recibir una señal. ¿Qué clase de señal? Una señal de la resurrección. Y lo tenemos hoy, después de 2000 años. Él todavía está vivo. Él está entre nosotros esta noche. El mismo ayer, hoy y por los siglos. Identificándose por las características de Dios, manifestando la palabra en este día que Él prometió hacer. Allí está la palabra. Ahora, ¿creerán ustedes la señal? Es la próxima cosa. Últimos días, su identificación por su Hijo. Noten, párrafo 50. Dios habló con Moisés en los tiempos antiguos. En Deuteronomio 18:15 dijo, un profeta como yo te levantará Jehová tu Dios. Ahora miren, esto es la palabra. Esto es la palabra. Esto era Dios. Esto no era Moisés. ¿Cómo es que Moisés sabría esto? Él era un hombre, pero Dios, hablando por medio de Moisés, dijo esto. ¿Creen esto? Bien,
Ahora noten, Jesús, miren cómo sus características identificaron que esta palabra prometida era la verdad. Ciertamente lo hizo. Él fue identificado por esta característica que Moisés dijo que sería. Muchos de ellos, como hoy, ellos quieren ver algún gran líder. Este es el doctor PH tal y tal, sale de la Universidad Harvard o sale de algún gran lugar como este. Esto no es ninguna identificación de Dios. No, no, ni nada de ello. La palabra es la que le identifica a Dios, ¿ven? Jesús no era un erudito, tampoco un sacerdote, tampoco un rabí para el mundo. Él era un rebelde para el mundo. Pero Dios estaba confirmando su palabra por medio de él, lo cual le hizo Emmanuel. Esto era su identificación. Ahora, aquí Jesús, cumpliendo exactamente lo que Dios dijo que haría en otro tiempo, por medio de Moisés, lo que él haría. Amén. Dios le bendiga, mis hermanos. Amén, hermana María. Dios le bendiga la lectura. Glorioso mensaje, glorioso tiempo que vivimos. Mis amados hermanos y hermanas, continuamos con la lectura de este glorioso mensaje titulado Dios identificándose por sus características. Este mensaje fue predicado en Demon Spring, Luisiana, Estados Unidos, el día 20 de marzo del año 1964. A continuación, hermana Erika, por favor, en los párrafos 51 al 60. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Vamos a continuar con el mensaje, Dios identificándose por sus características. Párrafo 51. Miren, cuando él conoció a Pedro, como lo dramatizamos la otra noche, cuando él conoció a Pedro y le dijo a Pedro lo que era su nombre, esta señal identificó sus declaraciones mesiánicas. A Pedro, porque la palabra había dicho, el Señor tu Dios te levantará un profeta. Y Pedro se acercó, el cual era Simón en aquel entonces, se acercó y a donde estaba él, y Jesús le vio y dijo, tu nombre es Simón y eres el hijo de Jonás. Eso identificó el carácter de Cristo que fuera la palabra que Moisés prometió. Pedro reconoció que aquella señal identificó a Jesús como Mesías. Dios estaba en Cristo. La unción para los últimos días, para Natanael. Recuerden, él dijo a Simón cómo se llamaba. Ahora, miren, a Natanael le dijo lo que había hecho. Estabas debajo del árbol cuando te vi. Esto lo identificó como el Mesías. Dijo, eres el Hijo de Dios, eres el Rey de Israel. Él estaba identificado por las características de la palabra prometida que él iba a ser el Mesías. Un profeta levantará a Jehová tu Dios. La mujer en el pozo, él le dijo quién era, y esto le identificó como el Mesías prometido. ¿Ven? Su carácter, sus características eran la palabra siendo identificada. Eran sus características mostrando que la palabra era Dios. Entonces, esto era Dios siendo identificado en Cristo. Ahora, mírenlo, noten. Para Pedro, él fue identificado a Pedro por llamar su nombre. Él estaba identificado a Natanael por decirle lo que había hecho. Él estaba identificado por la mujer, por decirle lo que era, quién era él, lo que él había hecho y lo que era ella. Él identificó su característica de Mesías, que iba a ser la característica del Mesías. 52. Perdón. Miren, a la mujercita sí siendo las mismas cosas. Señor, percibo que eres un profeta. No hemos tenido un profeta por cientos de años. Hemos tenido muchas iglesias. Muchas discusiones y diferencias denominacionales, pero no hemos tenido un profeta por cientos de años. Sabemos que cuando viene el Mesías, esto es lo que le identificará. Él dijo, yo soy el que habla contigo. Nada incierto de ellos, yo soy. Esto lo identificó. La mujer con el flujo de sangre lo identificó por la palabra. ¿Cómo? Por lo que hizo cuando su fe le tocó. Él volteó y dijo, ¿quién me tocó? Él sabía que algo pasó. Esto identificó a Jesús como el Mesías. Ella lo creyó y ella dijo, si puedo tocar su vestidura, estaré sana.
Entonces, tan pronto como ella le tocó, él volteó y dijo, ahora, ¿quién me tocó? Y todos lo negaron, pero sus características de ser Mesías. 53, amén. Espero que vean esto, la congregación, escuchen, mientras estamos cerrando. Allí, ella le tocó, habían cientos quizás intentando de tocarlo. Hasta Pedro le reprendió, dijo, pues todos están tocándote. Él dijo, sí, pero alguien me tocó de una manera distinta. Esto es distinto, este toque de fe, ¿ven? Dijo, alguien me tocó, era un toque distinto. Me puse débil, la fuerza salió de mí, virtud salió de mí. Ahora, allí está parado. Ahora, hasta su propio discípulo diciendo en otras palabras, pareces a alguien delincuente, pues gente, todos te están tocando. Miren esto, miren su identificación ahora. Él se volteó, miró por todo, por medio de la multitud. Él la identificó rápidamente. Ella no podía esconderse ya más. Él le dijo de su condición y dijo, su fe la había sanado. Ella sabía por esto. Esto, Hebreos 4:12, la palabra discierne los pensamientos, las intenciones del corazón. Su característica lo identificó como la palabra de Dios hecho carne y habitando entre nosotros. Amén. Yo pienso que la misma cosa lo identifican esta noche, el Jesucristo resucitado viviendo entre nosotros en esta noche, el mismo ayer y hoy por los siglos. Ahora, como en Hebreos 13:8 es verdad, su carácter lo identificará hoy, como lo hizo en aquel entonces, la misma manera. 54, miren, Cleofás, ellos, y después de la resurrección, Jesús se identificó en la manera que partió el pan, que lo hizo en la misma manera que lo había hecho antes de que fuera crucificado. Y ellos, esto identificó su característica, porque así es como lo hizo. Ahora, si él estuviera aquí en esta noche, ¿cómo se identificaría? Igual como lo hizo ayer, porque él es el mismo ayer y lo será para siempre. Es la identificación. Hebreos 4, 14 y 15. Ahora es, dice, él es nuestro sumo sacerdote, que se compadece por nuestras debilidades. Él es nuestro sumo sacerdote ahora mismo, después de su resurrección, después de su muerte, después de su entierro, después de su resurrección, después de su ascensión. Amén. Él sigue siendo el mismo ayer y hoy para siempre. Un sumo sacerdote que se compadece de nuestras dolencias. Amén. Él es esto ahora mismo. Para cada hombre y mujer, aquí que lo crea, él es nuestro sumo sacerdote. El mismo ayer y hoy por siempre. Él vive para siempre. ¿Creen esto? Sus características continuamente lo identifican igual como era cuando vivía en la tierra. Él todavía estaba viviendo aquí en la forma del Espíritu Santo. Repito, él todavía está viviendo aquí en la forma del Espíritu Santo. Él vive para siempre y sus características lo siguen, igual como siempre lo hacían. Sí, él todavía sigue vivo. Yo estoy agradecido en esta noche que Dios en tiempos antiguos y varias maneras habló con los padres por medio de los profetas y estos últimos días por su Hijo Jesucristo. 55. Vaya, yo no sabía que había hablado tanto tiempo. Olvidé que fuera así. Lo siento, yo solamente me detendré. Oremos. Perdón. Padre Celestial, gran Dios misericordioso, Señor, quizás yo hablo demasiado, oro, Dios, que si lo hice, que me perdones, pero Señor, no puedo pedir perdón por lo que dije, yo dije justo lo que has dicho en tu palabra aquí, ahora solamente una palabra o dos de ti, Señor, quizás todos aquí lo verán en esta noche, la gente pequeña, enferma, se sanará cuando ven que todavía eres nuestro gran sumo sacerdote, oro Señor en estos siguientes minutos, que harás este mensaje vivir otra vez en realidad, a lo que he dicho por palabra, que tu característica te identifique entre nosotros en esta noche, que tú eres el mismo ayer, hoy y para siempre, porque lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. 56. Solamente un momento ahora. Nosotros, yo estoy un poco tarde, pero aguantarán suficiente para tener una pequeña línea de oración por 15, 20 minutos, si lo hará, levante la mano, diga, nosotros, bien, gracias, prometí que les despediría a las 9:30, es esta hora ahora, falten 20 por la hora, entonces si me dan solamente 10 minutos me apuraré,
A ver, ¿cuáles tarjetas de oración repartieron hoy? Oh, ¿qué? ¿Dónde empezamos la otra noche? ¿Uno? ¿Uno? Sí, así es. 57. Y luego nosotros anoche, solamente el Espíritu Santo. Yo estaba escuchando hoy y repitiendo lo que fue dicho. Algunos de estos nombres franceses, yo estaba, el Espíritu Santo. La única manera que yo podía hacerlo, solamente esperar a ver. Ven, a veces uno ve una visión, tiene que ser volteado y traducido. Está interpretado. Una visión, como uno vería una oveja, podría significar lana. Ven, uno tendría que tener una traducción de ella. Ven, y luego voltear a esta visión y traducirla. Y me di cuenta anoche, yo no podía pronunciar aquellos nombres franceses. Yo tenía que deletrearlos. En África y alrededor de aquellos hotecto, paganos y cosas, tendrían que deletrear sus nombres, decirles quiénes eran, deletrearlos en sus idiomas. Ellos sabrían lo que era en cuanto uno lo deletreaba. Pero ven, pero él sabe todos los idiomas. Él es el Dios eterno. 58. Empecemos en esta noche de, digamos, 75 a 100 o en O. Es cero, es lo que dijo él, en cero. ¿Quién tiene tarjeta oración O? 75. Levante la mano quien la tenga. Los O's, bien. Vengan para acá. 75, 80, 85, 90, 95, 100. Vengan para acá si quieren. Bien, es. Hagan una fila justo aquí rápidamente, porque no tenemos tiempo. Yo voy a confiar que lo harán. Perdón. Mire su tarjeta de oración. Mire la tarjeta de oración de su vecino. Que tanto, si alguien esté inválido, aváncelo en la línea de oración. Entonces, si tienen justo como 70, 75 a 100, hagan una fila justo por aquí si quieren. Donde sea que esté en los balcones, donde sea, bájense y vengan a la línea lo más rápido posible, si quieren, para ahorrar tiempo. Ahora, los demás de ustedes aquí que no tienen una tarjeta de oración, levantarán las manos y decir, yo no tengo una tarjeta de oración, hermana Branja, pero sí creo. Levanten las manos. 59. Ahora, recuerden, voy a hablar con ustedes acerca del sumo sacerdote. Él es un sumo sacerdote que se compadece de nuestras dolencias. Él es Jehová Jiré, el sacrificio provisto del Señor. Él es Jehová Rafa, el Señor que sana todas sus enfermedades. ¿Creen esto? Él es Jehová Manasé, un escudo, no es nuestra paz, sigue siéndolo. Bueno, ¿cuántos creen que todos estos nombres redentores de Jehová fueron aplicados a Jesús? Claro, él tenía que ser, sí, él, pues son inseparables. Entonces, él tenía que ser todos ellos. Y si él sigue siendo Jehová Jiré, él es Jehová Rafa. Si él es Jehová Jiré, él es Jehová Jiré, es el sacrificio provisto por el Señor para salvación. Entonces, él es Jehová Rafa, quien sana todas nuestras dolencias. Amén. Sanidad puede venir solamente por Dios. 60. Bien, mientras la gente hace la fila, yo no tengo el tiempo para ver quiénes son lo que son, pero ahora todos los allí afuera que saben que yo no los conozco, levanten las manos y digan, yo tengo una necesidad de Dios. Pero usted no me conoce, hermano Branja, pero yo tengo una necesidad de Dios. Solamente voy a levantar la mano. Ahora, si pueden quedarse quietos por unos minutos, miren, tengan cuidado, callados. Ahora, yo no quiero decir, cuando yo digo callados, si el Señor hace cualquier cosa, usted querrá alabar al Señor. Esto es alabanza, pero lo que quiero decir es correr alrededor, levantarse, ¿saben? Esto es irreverente. ¿Ven? Y el Espíritu Santo es muy tímido. ¿Ven? Muy tímido. ¿Ven? Cualquier cosa así solamente me deja y tengo que batallar de nuevo. ¿Ven? Pero si se ponen atención, recuerden su primera promesa. Consigue que la gente te crea y luego sé sincero. Nada resistirá a la oración. ¿Recuerdan esto? Así es. Y esto. Yo todavía no lo he visto fallar y no fallará. Es Dios. Dios le bendiga, hermanos. Amén, hermana Erika. Dios le bendiga la lectura.
Y para concluir con la lectura de este glorioso mensaje titulado Dios identificándose por sus características, servicio realizado en Demán, Spring, Luisiana, Estados Unidos, día 20 de marzo del año 1964. Hermana Margarita, Dios le bendiga, párrafo 61 al 72. Hermano, Dios les bendiga. ¿Me escuchan? Afirmativo, hermana, prosiga. Dios les bendiga. Dios les bendiga. Hermano. Continuamos con la lectura de estos grandiosos mensajes y gloriosos mensajes. Dios identificándose por sus características, del año 6408-20. Párrafo 61. Ahora, apurémonos, apuremos que la línea de oración para pasar todos los que podamos, por causa de la gente, pero ustedes que tienen tarjetas de oración que no fueron llamados, en esta noche guarden sus tarjetas. Vamos a llegar a ustedes, ¿bien? Ahora, ustedes allí sin tarjeta de oración, recuerden, o usted allí afuera, si tiene tarjeta de oración o no, solamente crea que él sea como Hebreos capítulo 4. Aquí, él es el sumo sacerdote que se compadece de nuestras debilidades. Fíjese a ver si permanece, fíjese a ver si Jehová se ha representado entre su pueblo, como lo hizo en los días de Sodoma. Bien, párrafo 62. Bien, Señor, ahora oremos. Ahora sean muy reverentes. Ahora recuerden, una palabra de Dios es más que cualquier persona podría decir. Ahora, este hombre aquí, yo no lo conozco. Supongo que él es, usted es un desconocido para mí. Así es, Señor. El hermano dice sí. Usted es un desconocido. Nosotros sabemos una cosa, que los dos tenemos que pararnos en la presencia de Dios algún día. Como hombres tenemos que vernos allí. Esta es nuestra primera vez de conocernos. Ahora, si usted vino aquí, si está enfermo, yo no sé, podría ser otra cosa. Ve, pero si yo pusiera las manos en usted, dijera, gloria al Señor, vaya y sea sano. Bueno, esto está bien, usted podría creer esto, pero ¿qué tal si él le dijera qué le pasa? Ahora, ve, esto es diferente. Luego usted sabe que esto identifica su característica. Ve, esto no sería, yo soy un hombre, yo no sabía, yo acabo de decirle, yo no lo conozco. Él no me conoce, pero ¿qué haría esto? Esto identificaría la característica de Jesucristo, el mismo ayer, hoy, por los siglos, sabiendo que no podría ser yo, no podría ser yo, porque yo no lo conozco al hombre. Yo levantaré la mano, aquí está la palabra. ¿Ven? Yo no lo conozco, él no me conoce a mí, pero la característica de Jesucristo. Párrafo 63. Si Jesús estuviera parado aquí y él está enfermo, si él dijera, Señor Jesús, yo ya lo he hecho. No es así. Herido fue por nuestras rebeliones, por su llaga fuimos nosotros curados. Toda la redención que jamás podríamos tener fue asegurada en el Calvario, desde allí y adelante. Es fe, para creer la obra terminada. ¿Es correcto eso? La congregación dice amén. Bien, ahora si Jesús está... está vuelta otra vez a aquella simplicidad y fe, creyendo su palabra. Cuando él se encontró conmigo aquella noche, él dijo, llegará a acontecer que sabrás hasta los secretos de sus corazones. Ellos no creerán aquella primera señal de la mano. Entonces tendrán que creer esta. Ven, ellos no hacen esto.
Entonces la sangre maldice la tierra. Lo hizo en el tiempo de Moisés. Dijo, no creerán aquellas dos señales. Entonces derrama la sangre sobre la tierra. Ven, derrama agua sobre la tierra. Se volverá sangre. Párrafo 64. Ahora, solamente para averiguar si yo puedo ver lo que sea su problema, esto satisfacería y lo haría creer. ¿No es así? Usted sabría que tendría que ser la característica Jesucristo. El hombre, tal como lo he visto, se hace de para atrás, está abajo de una sombra. No hay ninguna cosa que la medicina podría ayudarle al hombre. Él está en una condición de muerte. Así es, él ha tenido una operación y la operación fue una operación de la próstata y es cáncer. Y el cáncer está esparcido por todo el cuerpo. Si es así, levante la mano. Solamente Dios puede sanar. Pero miren, yo quiero decirle algo, señor. Aquí el diablo podía haber esconderse de Dios. ¿Usted cree esto? ¿Usted lo cree? Entonces yo oro en el nombre de Jesucristo, que la cosa lo deje, que el hombre viva, nada, solamente algo débil. ¿Bien? Párrafo 65. Usted, yo y yo somos desconocidos el uno para el otro. Un hombre y una mujer se conocen ahora. Como un hombre, yo no la conozco. Y quizás como una mujer, usted no me conoce a mí. Nada más de que ha visto mi nombre o foto o algo así. Pero no nos conocemos. Es decir, nuestros caracteres. Nosotros no conocemos el carácter del otro, pero las características de Cristo. Él es la palabra y la palabra está prometida para este día. Usted me escuchó hablar de ello. Entonces sus características lo identificaría aquí. No que yo lo identifique, yo no la conozco. Usted entiende, nuestra congregación entiende esto. Ven, yo soy un hombre, yo solamente soy un hermano, justo como la mujer en el pozo. Decir algo que está mal, algo que le pasa o que le quiere, o lo que quiere, o para qué está aquí, que Dios sea el juez de esto. Usted está sufriendo de una condición anémica. Eso es verdad, ¿no es así? Y yo constantemente llego a esto, alguien pensando que lo adiviné. Yo no adivino esto, no. Cada vez que cuando siento esto, alguien, usted no puede esconder sus pensamientos ahora. Ahora hay unos, yo sé, dos escépticos muy severos sentados aquí. Ven, ahora recuerden que yo puedo llamar su nombre también. Dios puede hacerlo. Entonces dejen de pensar esto. Déjenme mostrarles. Miren aquí. Dama, míreme. Yo no sé qué le dijo, pero yo sé lo que es él. Y esto es su característica identificada. Si es una condición anémica, la sangre, agua. Ahora, aquí hay algo. A ver si ellos piensan que esto es adivinanza. Usted tiene un niño por el cual está orando que está aquí. Así es, lo tiene en su garganta. Perdón. A ver si ellos piensan que esto es adivinanza. Su garganta, amígdala, adenoide. Le toca una operación, ¿no es así? Tome este pañuelo y póngaselo y crea, no dude, no va a necesitar la operación. Ahora crea con todo el corazón. Párrafo 66. ¿Cómo está usted? La cosa es, para esta mujer aquí, que tiene miedo de algo, tiene miedo que está marca de nacimiento se ha vuelto cáncer. Ahora váyase creyendo y no será así. Solamente vaya creyendo con todo el corazón. Características no de mí, de él. Ustedes creen ahora. Esto debería hacer que todos crean. Ahora yo no lo conozco. Yo soy un desconocido para usted. Dios lo conoce.
Dios la conoce. ¿Usted cree esto? Usted sabe que yo no la conozco y sabe que usted no me conoce a mí. Entonces cree que este espíritu que está hablando no puede ser mi espíritu, porque yo, como un hombre, no la conozco. Pero las características de la palabra prometida es la palabra que está más cortante que cualquier espada de dos filos y discierne los pensamientos e intenciones del corazón. Usted está muy enfermo. Usted tenía un problema femenino, el cual era el vientre, y el vientre tenía cáncer. Y usted fue y tomó algún tipo de tratamiento, fue un tipo de radio, y lo único que hizo fue esparcirlo por todo el cuerpo. Y usted morirá si Dios no la sana. Esto es la verdad. Usted cree ahora que Él la sanará, que el Dios del cielo reprenda a ese diablo que se ha escondido del médico. Oh, podía haber escondido del radio, pero no del Espíritu Santo. Vaya, créalo ahora, hermana. No lo dude para nada. Crea. Párrafo 67. ¿Usted cree que Dios puede sanar aquella condición asmática y sanarlo? El hermano dice sí. ¿Usted lo cree? Entonces vaya en su camino regocijándose, diciendo gracias, Señor. Yo creo que se acabó mi asma. ¿Cómo está usted? Usted está nerviosa. Ha estado nerviosa por mucho tiempo. Allá adentro le ha causado venir una úlcera hepática en el estómago, el cual hace su problema del estómago. Y usted quiere comer su cena. Hará lo que le diga. Vaya, coma, en el nombre del Señor Jesús. Usted cree con todo el corazón. Usted es una dama muy fina, me parece. Usted cree que yo soy su siervo. Usted cree que su característica podría estar aquí también. La palabra, sí mismo, y la promesa de este día. Las obras que yo hago, ustedes también las harán. Yo no puedo sanar. Él ya hizo esto, pero su característica lo muestra. Puede mostrar lo que usted tiene. Usted tiene un problema de dama, un problema femenino. Usted cree que Dios la sanará. Ahora, vaya en su camino, que no la moleste ya más. Crea con todo el corazón. Párrafo 68. ¿Usted cree que yo soy su siervo? Si Dios me dice cuál es su problema, creerá que es la característica de Jesucristo. Está en la espalda. Ya no está. Vaya, crea con todo el corazón. Crea. Venga, dama, usted también tiene un problema del estómago. Crea con todo el corazón y vaya a comer su cena. Olvídelo. Jesucristo la sana. Venga, su problema es la sangre. Es diabético. ¿Usted qué cree? Que Dios le hará bien y le sanará de todo esto. Vaya en su camino y diga, gracias Señor Jesús, la sana. Vaya, crea con todo el corazón. Venga a su espalda. ¿Usted cree que Dios curará la espalda y la sanará? Vaya en su camino y regocija y diga, gracias Señor Jesús. Usted también tenía algo mal con la espalda. Solamente siga caminando. Diciendo, gracias Señor, estoy sano. Créalo con todo el corazón. Usted también tenía problemas de la espalda. ¡Qué coincidencia! Crea con todo su corazón ahora y vaya en su camino y que sea sano. Crea que Jesucristo le sana. Si puede creer, todo le es posible bien. Párrafo 69. ¿Qué tal si no le dijera nada, solamente pensaba, pasaba y ponía las manos en ella? ¿Usted cree que se sanaría? Ellos ven lo que pasa. ¿Usted cree que sí? Venga aquí. Yo reprendo este diablo en el nombre de Jesucristo. Que el poder de Dios sane la niña. Amén. No dude para nada. Y ella sanará. Crea con todo el corazón. Si Dios no la sana, estará en una muleta algún día con artritis. Pero usted cree que Dios sana a su artritis. Entonces vaya. Váyase y diga, gracias Señor, yo te creo y tú me sanas. Bien, venga ahora, realmente es su edad, está muy nervioso, se pone muy nervioso en la tarde cuando trabaja y todo, está muy nervioso. ¿Usted cree que ahora no le molestará
ya más entonces vaya en su camino diciendo gracias, Señor Jesús. Venga, Señor. ¿Usted cree que Dios sana los problemas del corazón? ¿Sanará su corazón? Solamente siga adelante diciendo gracias, Señor. Yo creo con todo el corazón. Párrafo 70. Dios sana tuberculosis y cura también. ¿Usted cree esto, Señor, con todo el corazón? Bien, vaya en su camino y regocijándose diciendo gracias, Señor Jesús. ¿Qué de ustedes allá afuera ustedes creen? ¿Qué de la audiencia? ¿Algunos de ustedes en la audiencia creen ahora? Este hombre sentado aquí con broncitas, ¿usted cree que Dios sanará el problema bronquial? Bien, usted puede tener lo que pidió entonces. Amén. Alta presión de sangre, sentado justo detrás de él allí. ¿Usted cree que Dios sanará esa presión alta? Lo dejó. Señor, yo no lo conozco, nunca lo he visto en mi vida. Párrafo 71. Oiga, Señor, ¿usted cree que estos espasmos de los músculos, espasmos nerviosos de los músculos, usted cree que Dios lo sanará? Sí lo cree. Levante la mano si cree. Bien, su esposa sentada allí, a ella le molesta un problema de sinusitis. ¿Usted cree que la deja también, hermana? La dama sentada justo detrás de nosotros allí tiene neuritis. ¿Usted cree que Dios sanará su neuritis, dama? Aquí hay una dama con un abriguito, un abrigo rojo, pues. Aquí, ella está sentada allí. Ella tiene problema de sinusitis también. ¿Usted cree que Dios sanará su problema de sinusitis? Levante la mano si lo cree. Párrafo 72 para terminar, ¿no? Cualquier persona aquí que cree que las características de Jesús están entre nosotros en esta noche, levante la mano y diga, yo lo creo. Todos que están aquí, que lo aceptarán como sanador, póngase de pie y digan, yo lo creo, levántese de sus sillas, lo que sea, Jesucristo es el mismo Dios, hoy te lo digo. Yo te lo doy en el nombre del Señor Dios. Aleluya. Dios los bendiga, hermanos. Hemos terminado con usted. Amén, hermana Margarita, Dios le bendiga la lectura, mis amados hermanos y hermanas. De esta manera hemos concluido con la lectura de este glorioso mensaje titulado Dios identificándose por sus características, servicio realizado en Denman Springs, Luisiana, Estados Unidos, el día 20 de marzo del año 1964. Por el tiempo también vamos a concluir con el compañerismo, sin antes de anunciar, si Dios permite, el día de mañana nuestro siguiente mensaje a ser lecturado, siguiendo el orden cronológico de los mensajes, se titula Él había de pasar por aquí, servicio realizado en Baton Rouge, Luisiana, Estados Unidos, el día 21 de marzo del año 1964. Que el Señor Jesucristo los bendiga. Vamos a dar una oración para culminar este glorioso compañerismo. Muchas gracias, Padre Celestial, por este privilegio y la oportunidad que tú nos das de comer todos los días de este glorioso alimento de águilas, comida especial, Señor, que tú enviaste en este último tiempo, Padre amado. Muchas gracias. Hemos entendido de que, cómo podemos saber, cómo nos explica nuestro profeta, cómo acercarnos a ti, oh Padre amado. Entonces debemos quitarnos todo de nosotros, nadie, no podemos estar nosotros mismos, sino limpiarnos de todo, Padre. Estos cinco sentidos del cuerpo que solamente vive para estar aquí en esta tierra, nada más, Señor, lo mismo el espíritu, pero, oh Padre amado, tu germen de vida está en el alma, ese es el que tú nos enviaste, Señor, a existencia, para guardar aquí en esta tierra, Padre. Si hay un día más, Padre amado, te pedimos que nos guíes, Señor, con el compañerismo de todos los días, Señor. Y más adelante también tenemos un servicio del culto. Nuestro grandioso Padre Celestial, ayúdanos, Padre. Están sucediendo cosas muy sobrenaturales aquí en el oeste, Padre, así como tú dijiste en la Biblia, en el atardecer habrá luz, oh Padre, y eso es lo que estamos viendo. Muchas gracias, Señor, los hermanos y hermanas que también han estado en la cena, juntamente decimos gracias, Padre, por este privilegio, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén, mis amados hermanos y hermanas,
El Señor Jesucristo los bendiga ricamente.